Hola, persuasores, muy buenas tardes para ustedes. ¿Cómo les va? ¿Qué ha habido? ¿Qué han hecho? ¿Cómo han estado? Arrancamos esta semana de la persuasión y vamos a arrancar hablando precisamente sobre muchas, muchas cosas que todavía no hemos visto, de las que hemos hablado de manera vaga, de repente, y los que ya han pasado por procesos como hablemos de André y Camilo, que muchas gracias por estar acá. Hola André, hola Camilo, hola Nicolás, hola Rubén. Bienvenidos todos ustedes. Esta semana también la vamos a grabar, la estamos grabando en este momento y la vamos a publicar en una hoja así, de la misma manera como hicimos el reto, véndele a la mente inconsciente de tu cliente y aumenta tus ventas. De esa misma manera vamos a grabar todo este proceso para que quede como un nuevo proceso de transformación para ustedes. Sigue siendo este proceso totalmente gratuito, así que aquí en adelante todo lo que hagamos esta semana va a ser gratuito. Salvo que se indique lo contrario. Pero bueno, arrancamos en este ejercicio nuevo que he querido llamarlo Yo Persuasor. ¿De qué va Yo Persuasor? ¿De qué va? Si ya hablamos de véndele a la mente inconsciente de tu cliente, aumenta tus ventas. ¿De qué va Yo Persuasor? Bueno, les cuento que de lunes a domingo voy a hacer cuatro masterclasses: lunes, miércoles, viernes y domingo. Y cada una de esas masterclasses va a tener un objetivo puntual. La masterclass de hoy, que hoy arrancamos con presentación y de una vez vamos a hacer un par de talleres, uno puntualmente de conocimiento y ubicación de en dónde estoy yo con relación a mi público objetivo. Y vamos a cerrar con un micro taller de crecimiento personal. ¿Por qué razón? Porque ya los que han hecho el proceso saben que no podemos aumentar las ventas si no desarrollamos conciencia dentro de nosotros. Si nosotros no vamos dando ese pasito de mejorar ventas, pero mejorar nosotros mismos como personas, no vamos a poder lograr esa transformación en persuasor. No vamos a poder decir yo persuasor. Entonces, al finalizar el proceso, para quienes queden hasta el final, vamos a hacer el micro taller que busca que entendamos cómo estamos en diferentes áreas de nuestra vida y qué es eso que nos hace falta desarrollar un poco más o prestarle un poco más de atención. En el taller que vamos a hacer hoy, vamos a hacer un ejercicio de ubicación de nosotros mismos o nuestra marca, cualquiera de las dos que estés realizando en este momento, y vamos a entender cómo es el proceso de conexión con las personas y vamos a empezar a prestarle atención a una cosa súper simpática y es cuál es el estado emocional de mi prospecto o de mi cliente en todos esos momentos donde estoy acercándome a él. Como eso está quedando grabado y no es todo el mundo, no, o sea, no es el mismo grupo de personas quienes entran siempre. Entonces les voy a pedir a los que ya se vieron este pedazo que me tengan un poquito de paciencia, no hay problema. Pero quiero mostrarle y quiero compartirle a las otras personas que están hoy nuevas acá las ideas o las palabras de otras personas que han conocido también el proceso que estoy o que he creado, que he fabricado para todos ustedes. Muchas gracias. Hola a todos, soy Ramiro Parias, arroba Ramiro Parias en todas las redes sociales. Estoy aquí para contarte acerca de Óscar Valbuena. No solamente un gran colega, sino un amigo a quien conozco desde hace más de 10 años y con quien he podido compartir innumerables proyectos en los cuales hemos beneficiado a empresarios, a emprendedores y hemos ayudado a que crezcan en sus negocios para que generen más empleo. He podido ver a Óscar Valbuena enfrentando diferentes retos. Persuade, enamora y vende. Ser fiel si es posible. Todo lo que tiene que ver con neuroemoción. Y ahora me encanta poderlo apoyar en este gran reto que se ha propuesto para aportarle a la humanidad, como es el de cómo aprender a hablar para no cagarla. Todo un tratado práctico donde podremos aprender a utilizar el verbo, a utilizar nuestras emociones, a utilizar nuestro intelecto para que podamos cumplir nuestros más profundos sueños. Quiero invitarte a que entres al sitio de Óscar Valbuena, a que lo sigas y a que te vuelvas parte de su tribu para que tú también seas un empresario exitoso en el mundo actual que estamos viviendo.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Leal. Conocí a Óscar a finales del 2019 durante un taller realizado en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Ibagué. En este taller, Óscar nos exponía su metodología Persuade, Enamora y Vende, la cual fue un enfoque completamente diferente a lo tradicional. Y me sorprendió mucho ver cómo podemos usar la programación neurolingüística y la neuroemoción a favor nuestro para hacer ventas más efectivas. Durante este evento realizamos un test de arquetipos, el cual me sorprendió mucho al realizarlo con base en mi información y ver que el resultado encajaba perfectamente con mi tipo de personalidad. Fue tan impactante para mí que al finalizar el evento le pedí el favor que se me regalara un espacio y pues tuve el privilegio de tener una mentoría unos días más adelante. Fue impactante al ver cómo todos los temas se entrelazan y el enfoque es realmente un enfoque integral. Desde ahí digamos que fue la puerta para comprender muchas cosas en mi vida y poder avanzar en muchos temas. Ya ustedes conocerán a Óscar. ¿Qué más puedo decir? Que es una gran persona, que lo admiro mucho. Es un gran esposo, un gran papá y le deseo muchos éxitos en todos sus proyectos. Una feliz tarde. Hola, buenas. Hola, ¿cómo están? Saludos, mi nombre es Judy. Por acá me conocen como Judy de Emprendimiento. Llevo mucho rato en este cuento, me encanta, amo mis emprendedores, pero también los he visto sufrir muchas, muchas veces cuando les toca hacer pitch o presentaciones donde tienen que contar su historia, donde tienen que hablar, pues de enamorarnos de su emprendimiento y realmente les cuesta bastante. Creo que todos creemos que sabemos contar la historia, que sabemos transmitir, pero a la hora de la verdad, pues nos faltan cosas, nos faltan herramientas. Así que en cómo hablar para no cagarla, encontré eso, encontré muchas herramientas. Me parece que es un libro muy sencillo, muy práctico de entender. Pues Óscar es muy bueno en temas de marketing, en temas de persuasión, así que creo que todo ese conocimiento nos lo está transmitiendo a través de esto, de este proceso y pues de todo lo que él tiene y me parece genial, así que los invito a que se unan, a que hagan clic por allá donde hay que comprar porque de verdad que es una inversión que vale la pena hacer, así que aprendamos todos porque aquí yo también estoy aprendiendo y todavía me falta un poquito, así que seguiré en este proceso con Óscar en cómo hablar para no cagarla. ¡Chao! Quiero contarte que hace 2 días terminé el reto Véndele a la mente inconsciente de tu cliente y aumenta tus ventas. Este reto gracias a Óscar Valbuena, quien durante 5 días nos estuvo compartiendo información súper valiosa y exclusiva que nos ayuda a entender por qué es importante lograr hacer la transición entre ser unos simples comunicadores de nuestros servicios a irnos transformando hasta lograr ser unos persuasores. Él toca temas muy importantes como son los programas mentales, como cómo aprender a descodificar o a entender el cerebro de nuestros clientes, así como aprender a conectar a nivel inconsciente con tus clientes. Creo que son temas súper importantes que debemos tener en cuenta el proceso de las ventas y que estoy segura que una vez que tú hagas este reto se te va a facilitar el proceso de venta y de cómo te presentas tú ante los clientes. También quiero contarte que estoy súper contenta porque ya tengo en mis manos el libro Cómo hablar para no cagarla. Siento que es un complemento perfecto para poder seguir aprendiendo de cómo puedo yo mejorar mi proceso de comunicación con los clientes. Así que te recomiendo tanto el reto como el libro. Hola, mi nombre es Cristian Vergara, soy director de Transformando Likes y en Ventas Brasil para Colombia y director del programa Incubados, a través del cual ayudamos a pequeñas y medianas empresas a que puedan solucionar problemas de ventas a través de estrategias comerciales y a través de herramientas de marketing digital. He tenido la oportunidad de conocer el trabajo de Óscar Valbuena porque hemos compartido proyectos en los cuales he visto su gran capacidad estratégica y técnica dentro del punto de vista de ejecución de temas de marketing digital, pero sin duda alguna uno de los aspectos que más resalto de su trabajo es la capacidad de entender
cómo nos comportamos las personas, cuáles son los puntos que deberíamos entender para comunicarnos y para conectar mejor con los consumidores. Así que si estás interesado en ser parte de su programa, creo que este es uno de los referentes de los cuales puedes aprender muchísimo, sobre todo en este tema tan importante de cómo hablar para no cagarla. Un abrazo. Esa es la presentación. Hola María Ale, hola Luz Dari. Seguimos acá en este proceso. Muchas gracias por participar, bienvenidas. Seguimos en este proceso de enseñar cómo hablar para no cagarla, pero entonces, ya hoy, hace 15 días, estábamos haciendo la presentación del reto Vende a la mente inconsciente de tu cliente y aumenta tus ventas. Y veíamos un planteamiento que la entrada era un poco similar, pero a partir de ese momento ya va a cambiar. Resulta que hoy voy a hablar de una manera un poco más fuerte y más profunda. Y te voy a contar que esto es una verdad, pero grullo. El mundo que conociste hace, no 10, hace 2 años, ya murió, ya mutó, ya cambió, ya se transformó. Después de que llegó la pandemia, según expertos en transformación digital, nos adelantamos 10 años en solamente un mes de proceso de pandemia. Porque las personas solamente por sobrevivencia tenían que empezar a transformar totalmente toda la forma de hacer las cosas. O sea, si no hay forma de salir, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo único que queda? El mundo digital. Lo que pasa es que aquí empezó a ocurrir una serie de reacciones en cadena que fue bastante loco entenderlo. Aumentó incluso de divorcios. La gente empezó a entender que no se trataba del salario, del sueldo, de la vinculación laboral, sino que empezamos a entender que pasamos del tener al ser. Y eso fue un aprendizaje muy profundo, que hasta el momento de pronto no estaba muy claro en las empresas, sobre todo de vieja guardia, que venían en su modelo arcaico o tradicional, que ya se estaba volviendo obsoleto. Incluso muchas personas dicen que ya ese modelo es prácticamente un cadáver que se está cargando y que están tratando como de que no huela tan feo a nivel mundial, porque definitivamente las empresas que no han muerto están por desaparecer si no cambian y no mutan el formato del tener al ser. Lo que les he comentado, por ejemplo, las empresas que pueden montarse por poder. No es que yo tengo dinero, entonces compro, importo, traigo, siento acá, monto una distribuidora. Hey, ya ese modelo no existe. ¿Y cómo sabemos que todo esto es cierto, que todo esto es una realidad, una verdad? Que hay una cosa importantísima, miren. Esto lo van a seguir viendo ustedes, y no solamente conmigo, sino si ustedes siguen conectados en el mundo digital, si ustedes siguen conectados en este proceso de desarrollo y de evolución personal, sí o sí van a llegar a esta conclusión. Es que hoy en día, en este momento histórico, el título universitario fue al siglo XX lo que va a hacer o está haciendo en este momento la marca personal en el siglo XXI, que es una cosa totalmente diferente. Antes queríamos tener muchos títulos universitarios, estaba el doctorado, el postdoctorado, soy MBA. Y el hecho de que una familia tuviera una hija y la hija se casara con un tipo que era MBA, eso era una cosa que dignificaba el apellido, pues. Hoy en día ya ese tipo de conceptos están mandados a recoger. Ya esto no funciona, ya esto no es así. Ya, si no me creen, busquen en LinkedIn, busquen la mano de personas que están en ese momento en desempleo, en situación de paro, y están en situación de paro, teniendo 2 doctorados, 3 maestrías, teniendo muy buena preparación profesional académica. Entonces, esto no, ya no es una realidad, ya dejó de ser una realidad. ¿Qué está ocurriendo en este momento? ¿Qué están comprando las personas? Lo que las personas están comprando está volcándose hacia otro enfoque, digámoslo así. En este momento las personas están comprando cosas que tienen que ver con el bienestar. Las personas están comprando cosas que no tienen masa, ¿no? Tú no las puedes coger, digámoslo así. En ese momento las personas están buscando temas relacionados con el ser. Si tú miras hoy en día la venta de o la apertura también de espacios
como espacios de meditación, de mindfulness, de desarrollo personal, de crecimiento personal, de fortalecimiento de las habilidades blandas. Hace 10 años, hace 20 años, las únicas personas que entraban a esto tenían, no sé, túnicas tal vez, y eran yoguis. Era un pensamiento muy oriental, tal vez, muy de meditación trascendental, de quiero encontrarme conmigo mismo en lo más profundo de mi alma y de mi ser, hace 20 años. Y las personas que asistíamos, porque yo me da culpa asistir a todo ese tipo de reuniones, éramos una, casi una secta, esa vaina. Eso era un grupo súper selecto, pues, y no selecto por ser especial y diferente, que también, sino porque esto no se hablaba con todo el mundo. Esto era un poco loco para muchas personas. Entonces, no se podía conversar con las personas sobre el desarrollo de la conciencia, sobre la autoobservación objetiva, sobre todo este tipo de situaciones que hoy en día ya se volvió un boom. Y no es una tendencia per se, o sea, no es la moda del yin, no lo es. No es la moda del tema fashion, la moda rápida, la moda, no es una moda ágil. El ser humano está entendiendo que todo lo que consuma debe estar centrado en él, en el ser, no en los productos que se ofrezcan. No ahí. ¿Por qué razón? Porque el ser humano, al verse confinado, sobre todo ahí en ese momento, empezó a ver, porque lo obligaron, el mundo lo obligó, la naturaleza lo obligó a observar que esta persona tiene unos problemas existenciales diferentes de cuál es el color de los zapatos que se va a poner, de cuál es la textura de la ropa que va a comprar. O sea, hay otras situaciones, y cuando tu supervivencia está viéndose atacada o afectada, automáticamente tu psique, que tiene una sola misión, y es mantener vivo al animal, mantener vivo este cuerpo, esta funda, este coco que llevamos, empieza a activarse, empieza a mirar, ¿cómo resuelvo el problema de adaptarme si no puedo tocar a nadie, si no puedo? Y eso crea automáticamente unos nuevos circuitos neuronales dentro de toda la raza humana, y empieza a pensar diferente la raza humana. Como raza empezamos, bueno, no falta el que no se haya enchufado todavía y ni el confinamiento le haya servido. Estamos de acuerdo. Pero sí es cierto que la gran mayoría de las personas empiezan a ver y a sentir otras cosas diferentes. Empiezan a darse cuenta que, hey, ¿vas a comprar algo? ¿Qué problema te resuelve ese algo que vas a comprar? Por ejemplo, en el caso nuestro, compramos muchísimas cosas de adaptación para Martín, para nuestro hijo. ¿Por qué? ¿Cómo hace un niño de 4 años que está acostumbrado a montar en bici, a salir a clases, a tocar instrumentos, a ir a una cosa, a la otra? Porque nosotros le digamos, ahí tienes que quedarte quieto en la casa, en un apartamento pequeño, pues, durante 3-4 meses que duramos. Entonces, ¿qué hicimos? Comprar areneros, comprar piscinas, comprar un montón de cosas para poderlas tener dentro del apartamento. Y ahí darle otro espacio a él. Entonces, estábamos solucionando los problemas, pero los problemas ya eran los problemas de la existencia, eran vitales, eran profundos. Ya no eran tan intrascendentales como antes. Cada cosa que tú empezabas a comprar, la empezabas a comprar por otro sentido, otra motivación totalmente diferente. Entonces, lo que hoy en día la gente está comprando es conocimiento, es experiencia, es cómo se transforma con lo que está adquiriendo. Eso, ¿para qué le sirve en adaptación? Pero puntualmente, ¿cómo yo me transformo con lo que tú me vendes? Cuando yo entiendo que la gente compra transformaciones y no productos o servicios, empiezo a entender que esta vaina va por un lado un poquito más profundo y más trascendental. Hay que empezar a mirar más a la persona y hay que entender que lo que la persona está comprando es un hack. ¿Qué es un hack? Es algo práctico, es algo rápido, fácil, más masticadito. Es un aprendizaje rápido, resumido del grano. Yo no puedo vender o tirar ladrillos a la cabeza. Y aquí hay una cosa súper fuerte para entender. Es que la universidad o la academia en general, hablemos de la academia, está yéndose por otro lado. Si la academia sigue por el lado que va y el mundo giró con la pandemia, sobre todo fuertemente, ya venía cambiando. O sea,
habíamos personas que ya veníamos transformándonos hacia ese nuevo futuro. Lo que pasa es que pensábamos que iba a llegar mucho más adelante. Cuando ocurre pandemia, ¿qué ocurrió? Se acercó mucho más la fecha de esa transformación, no fue más. Ya estábamos listos. Lo que en innovación se llama el early adopter, el que adopta de manera temprana la innovación. Nosotros ya estábamos preparados. Cuando empieza a haber este cambio, esta formación, esta transformación, nosotros decimos, hey, ya se vuelve el momento propicio para poder activarnos de otra manera totalmente diferente. Entonces, cuando eso ocurre, quienes estábamos ya preparándonos para eso, respiramos un poquito más tranquilos. Los que no, ¿qué necesitan ahora? Un aprendizaje rápido, resumido y al grano. Y pasamos, como yo lo planteo, de la producción en serie a la producción en serio. Ya esto no es, hey, yo tengo plata, tengo poder, monto la fábrica. No, es espérate. Hay que producir en serio. Hay que producir pensando, razonando. Y eso tiene unas características puntuales. ¿Cuáles son? Antes existían las migraciones a las capitales por la industria. ¿Qué significa eso? Pues que si montaban una fábrica en alguna parte del mundo, pues toda la gente de los pueblos cercanos migraban a esas capitales para poder trabajar, porque es que hay que estar en la fábrica buena, en la fábrica grande, en la fábrica, porque es que esa es la estabilidad. La gente iba y buscaba un puesto de trabajo, cobraban por hora nalga. La hora nalga, para el que no lo sepa, eso es un concepto técnico, es cobrar por estar ahí sentado. Entonces, ¿cuánto tiempo estoy sentado, jefe? Me la tiene que pagar. ¿Pero qué hiciste? Hey, no, eso no importa, eso no es la discusión. Tienes que pagarme la hora nalga. Entonces, hoy en día, muchas de las cosas que se están jugando en todos los procesos, incluso en las reformas que se están haciendo económicas, no solo en Colombia, porque aquí es un hecho que estamos migrando al modelo de pago del empleo norteamericano, que es que te van a pagar por horas. Y olvídate de pensión, olvídate de cesantías, olvídate de ese tipo de cosas, porque no vamos a tener. Pues, salvo que tengas, no sé, ya la edad pensional o estés a 2 años, felicitaciones, lo vas a lograr. Bien. De resto, yo no estoy pensando eso, y menos para mis hijos. Y menos que van a tener ese tipo de posibilidades. Entonces, por eso hay que entender que hay que adaptarnos al nuevo modelo. Antes el gobierno nos cuidaba. Antes esa era la meta. Yo recuerdo en la época de mi familia, pues de su trabajo activo, yo vengo de una familia de docentes. Ellas tenían 2, 3 pensiones. Entonces el gobierno decía, hey, no, es que hay que proteger al trabajador, al docente, a todos. Y crean unos estímulos económicos. Pero cuando digo 2 o 3 pensiones, no quiero decir que eran millonarias. Había unas pensiones que eran, entiendo que era un salario mínimo, casi como una especie de prima adicional. Cosas así, o sea, no eran super pensiones. Por el contrario, eran cosas que relativamente eran coherentes con lo que habían trabajado. El gobierno antes los cuidaba. Ahora, hoy en día, yo creo que basta ver 2 noticieros pues, del fin de semana para darse cuenta que realmente eso no es una verdad. Eso no es un acierto. Eso no es tampoco un misterio, ¿no? O sea, presidentes, lo digo a nivel internacional, presidentes presos, capturados por problemas de narcotráfico, congresos que no funcionan, todo el malestar político que tenemos a nivel internacional. No hablo de Colombia solamente. Colombia es un caso de éxito en ese marco, pero esto es mundial, esto no es de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer ahorita? En lugar de migrar a una capital por una industria, y esto sigue ocurriendo, ¿no? Entonces, el que está en provincia dice, yo vivo en Ibagué, entonces dice, ay, no, es que me voy para Ibagué, que allá hay mejor trabajo. El que está en Ibagué dice, no, es que yo me voy para Bogotá, porque en Bogotá el trabajo es de verdad es mucho mejor. El que está en Bogotá dice, no, qué cuento, aquí me mato mucho y no me pagan bien, me voy para Estados Unidos. El que se va para Estados Unidos, no sé, después ¿para dónde va a ir? Entonces empieza, ¿no? De Miami va subiendo, no, llego a Nueva York. Después que llega a Nueva York, que descubre que no hay calidad de vida realmente. Entonces, ¿qué quiere? ¿Canadá? ¿Suiza? Es un tema de perder tu origen, perder una serie de cosas por hacer estas migraciones, que es válido, que está bien conocer, está bien rodar, pero es muy charro cuando tienes que migrar y alejarte de toda tu familia por simplemente para seguir el dinero. ¿Y haciendo qué? Hacer a lo que te toque enfrentarte. Es decir, cuidando abuelitos, que no digo que esté mal, pero pues si te encanta cambiar un pañal y te encanta el olor y te encanta limpiar y estar textualmente en 4 patas, barriendo, trapeando y volteando y partiéndote el lomo, dale, ve. Si no tienes un amigo colombiano pues, o de otra nacionalidad que esté en Estados Unidos trabajando y ganando dinero, si no lo tienes, pregunta, averigua.
Normalmente a ellos todos los dolores se les quitan cuando reciben el cheque. Ese es el sentir del famoso sueño americano. Entonces, sí, ganan bien. ¡Ey, no, es que yo me gano $5,000 mensuales! Claro, viejo. ¿Tú qué estás perdiendo? La dignidad de la vida, tu familia, las conexiones. Uf, ahí es donde ya nos empieza a estallar la cabeza porque el panorama es totalmente diferente a lo que uno quisiera, a lo idealizado que uno quisiera. Cuando empiezo a entender el cambio de paradigma en esta nueva era que incluye lo digital, entiendo que yo puedo vivir como un nómada digital, pero disfrutando por el goce, no una migración obligada, no una migración forzada por necesidad de dinero, sino que puedo vivir disfrutando de mis transiciones geográficas, que es diferente. Si yo antes buscaba netamente un puesto de trabajo, hoy busco una vida con propósito. Esa es la mutación de la era, buscar una vida con propósito. ¿Qué es el propósito? Es aquello que tú podrías hacer sin que te pagaran. ¿Lo tienes? ¿Sabes qué? ¿Lo has estudiado, lo has analizado en tu vida? Saber qué podrías hacer, así no te pagaran por hacerlo, empieza a identificar en ti qué es lo que tú quieres y deseas hacer profundamente. Ahora, revisa que seas bueno para hacerlo, ¿no? Porque pues si te encanta, pero realmente no eres bueno, ya va a haber un problema. Tienes que tener calidad. La calidad es algo mínimo de tu oferta, mínimo de lo que tú puedes hacer. Lo que pasa es que cuando uno normalmente se apasiona con algo, uno se obsesiona a tal punto en que la calidad va inmersa. ¿Por qué? Porque tú mismo no te permites mediocridades en el actuar. Entiéndase todo eso por pasión, netamente pasión. Lo que pasa es que si tú dices, no, es que yo quiero ser abogado como fue mi papá, tú estás cumpliendo una lealtad familiar. Y si no sabes qué es una lealtad familiar, tienes que ir a hacer el taller de venderle a la mente inconsciente de tu cliente y aumenta tus ventas. Pues a ver, ¿en dónde estás ubicado? Y ojo, todo lo que estoy haciendo tiene un proceso de crecimiento, ¿no? O sea, aquí, esta semana, voy a tomar muchas cositas de lo que ya hemos venido en el proceso anterior. Y si no lo has visto, no te preocupes. Está en Telegram y está gratis. En el grupo de Telegram. Si alguien no está en el grupo de Telegram, por favor, menciónelo de una vez en el chat. Si alguien no está en el listado de correo electrónico, por favor, menciónelo de una vez en el chat para poderle dar todas las indicaciones. Para que no te pierdas ni un solo momento de conexión de todo este proceso que estoy haciendo. Si vives una vida con propósito, entiendes que tienes que compartir el conocimiento. No se trata ahora de simplemente, no, es que va a ser una oferta, va a ser un madrugón, va a ser un trasnochón. No, ahorita es cómo compartes tu conocimiento para que las personas puedan verse afectadas positivamente por él, para que las personas puedan entender el valor que tú estás ofreciendo o que estás en capacidad de ofrecer. Entonces, tú compartes las experiencias. Miren, por ejemplo, los que ya han pasado por los otros procesos, que ya hemos hecho una formación en podcast, en Telegram, hemos hecho el reto de venderle a la mente inconsciente de tu cliente, estamos haciendo el yo persuasor, ya hicimos una jornada, un par de jornadas de capacitación en desbloqueos mentales para mejorar las ventas. Y ahí nos dimos cuenta de manera muy profunda y experiencial en cada uno de los participantes que el tema de las ventas refleja un montón de situaciones que tú dices, hey, jamás en la vida se me hubiera ocurrido que no pueda vender porque estoy siendo leal a papá o leal a mamá, porque estoy haciendo una transferencia efectiva, porque estoy huyendo de los dedos acusadores de mi familia. Jamás en la vida hubiéramos podido entender eso si no hubiéramos hecho un ejercicio de revisión de los modelos de persuasión desde diferentes áreas o enfoques. Programación neurolingüística, bioneuroemoción, psicoanálisis incluso, para poder entender eso. Entonces, si yo diseño las experiencias, que es lo que he estado haciendo y lo que seguiré haciendo para ustedes, ustedes van a vivir el conocimiento mío, la experiencia mía, pero la van a vivir disfrutándola. No la van a ver como un tema, como un ladrillo a la cabeza o algo así, sino que van a sentir la experiencia, porque esto no es una clase tradicional. Por eso cuando a mí me dicen, hey, es que vas a qué hora es el curso? ¿Y cuál curso? ¿El curso que vas a dictar? Yo no dicto cursos, de repente los dicto en instituciones académicas, pero si te refieres al proceso mío, no es un curso, es un proceso de transformación, porque te garantizo que tú estás en un punto A y cuando sales estás en un punto B. No puedes hacer un proceso a mi lado y terminar en el punto A. Terminar donde empezaste. No puedes. Porque el poder de la experiencia es fundamental para que tú logres esa transformación
empieza acá, en los modelos de pensamiento. No es más, si cambio, bueno, si cambia tu modelo de pensamiento, porque eres tú quien lo va a cambiar al final. Si cambia tu modelo de pensamiento, te afectó positivamente el proceso de transformación, te transformaste. Esa es una razón por la cual la fidelización en esta nueva era ya no se trata del bono del 2x1, del 50% de la próxima compra, que también lo puedes hacer y está bien. Pero hoy en día se fideliza por la creación de lazos, y no de lazos sencillos y fáciles y rápidos, no, lazos profundos. Ya más de uno de ustedes me comprende fuertemente que es un lazo profundo. Aquí en esta sala hemos desnudado los eventos de nuestras vidas para compartirlos y crecer entre todos. Por eso esto se vuelve una tribu, se vuelve una familia digital. Porque empezamos no a manejar temas de venta. Hey, tengo un libro, te lo vendo, ¿para qué? A mí me han dicho personas como que, hey, ven, ¿quieres que te ayude a vender el libro? Y yo le digo, no, gracias. ¿Y pero por qué? Porque no me interesa la plata que me signifique la venta del libro. No. El libro, ¿cómo hablar para no cagarla? Tiene un sentido. El sentido es de transformación del lector. Si yo no evalúo un camino para que realmente eso se cumpla, a mí no me interesa venderlo. A mí no me interesa que me den el dinero. A mí me interesa que la persona se transforme y le encuentre la lógica y el sentido. Porque eso es lo que permite generar los enganches fuertes en la tribu. Es eso, no es más. Y eso le da el sentido a todo este ejercicio que estoy haciendo. De lo contrario, es un ejercicio vacío. O sea, abro una tienda, pongo una vitrina y espero que me compren y ya. Me siento ahí, armo cualquier cosa, espero. No, no, no funciona así. Ese es el cambio de era. Y ahí yo estoy haciendo una cosa, que es lo que está ahí en el texto que estoy compartiendo. Es que diseño mi futuro. Me paro y digo, yo quiero que mi futuro sea diferente. ¿Y cómo es diferente? Ah, yo quiero ayudar a una serie de personas a que se transformen, a que desnuden la conducta inconsciente de sus interlocutores en general, de sus clientes, de sus prospectos, que mejoren toda la forma de hacer su proceso, su contacto, su conexión con la gente. Antes, la gente solamente vendía cosas. Ahora, tú ayudas a transformar la vida de los demás. Antes, las metas eran, hey, necesito, y muchas empresas todavía funcionan de esa manera. Se buscaban clientes como fuera, las metas. Por ejemplo, uno de los modelos exitosos que yo veo ahorita que no funciona de esa manera es RocketFi. En RocketFi, para el que no lo conozca, y que aquí tenemos gente de RocketFi, y no es un tema adulador, es un tema de, hey, ¿cuánto tienes que pasar mensual para ganar? Andrei, por ejemplo, Andrei, eres de RocketFi. ¿Cuánto tienes que, o sea, como las ventas por catálogo, cuánto tienes que vender mensual para que pases el ciclo, pues, o el periodo de venta que llaman normalmente? ¿Tienes que cumplir con unas metas de ventas mensuales? No, eres libre. O sea, tú simplemente montas la tienda virtual gratis, utilizas unos activos o unas bodegas de otros, de terceros. Entonces tú no tienes ni siquiera que invertir dinero. Ganas por conectar, por comunicar. ¿Dónde está el chiste de todo el asunto, el éxito del asunto? Aprendas a conectar. Ahí está. Eso, ahí está el quiz de la vaina. Aprende a conectar. Antes se vendían cosas, ahora transforma la vida de las personas. Entonces ahora la idea es que tú sabes que se venden cosas, cómo esas cosas transforman la vida, cuentas la historia y vendes. Antes el objetivo era buscar clientes como fuera, ahora buscan personas. Personas que tengan problemas. Y nos volvemos cazadores de problemas. Antes la gente pensaba en las metas de la plata. Ahora te digo una cosa, tú puedes generar riqueza. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, para mí, riqueza es poder ver crecer a mis hijos. Riqueza es poder estar cerca de mi esposa. Riqueza es poder levantarme a la hora que yo quiera y decir, hey, voy a salir hoy a hacer una vuelta, quiero tener un entrenador personal, quiero, armar mi propio día, armar mi propia vida, armar mi propio camino y recorrerlo con quienes amo. Eso para mí es riqueza. Y además me pagan. ¿Notas la diferencia? Y además me pagan. Cuando yo entiendo esos modelos, también empiezo a entender que aparece una cosa que son los modelos exponenciales.
Si yo comprendo cómo es el vínculo o la forma de creación de un vínculo con una persona, yo puedo entender que ese modelo de vínculo que he creado, que he entendido, ese es un modelo de vínculo. Y que si tú tienes un problema y yo evidencio tu problema, yo lo puedo automatizar. ¿Qué hago con eso? Lograr llegar a mucha más cantidad de gente más rápido y resolver muchos más problemas similares en muchas más personas. Se vuelve exponencial la capacidad de impacto. Un impacto positivo exponencial, excelente. Solucionamos muchas más cosas. Antes nos decían qué teníamos que hacer en el trabajo. Hoy en día tú eres el que dice qué quieres. ¿O es que alguien lo están obligando, por lo menos de Rocket, para a vender lo que estás vendiendo? No creo. El que ya ha decidido empezar a hacer lo que desea profundamente, normalmente es algo que nadie le ha dicho o que le ha obligado a hacer. Desarrollas todo con tu creatividad, eres el autor de la vivencia que estás transmitiendo y entiendes que ya no es la empresa quien crea porque sí. Ahora entiendes que tu marca, ya sea personal o corporativo, co-crea todo lo que hace. ¿Por qué co-crea? Porque si nos basamos en el problema de las personas, nosotros simplemente vamos a hacer un aporte a la persona. Antes traías lo que quisieras importado y montabas y vendías y ya, y no te importaba. O sea, si realmente se necesitaba o no, podría ser una compra impulsiva, no importa. Hoy en día no, hoy en día co-creamos con las personas. Le preguntamos a las personas, hey, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Por qué situación estás viviendo? Para yo poderte ayudar desde lo que yo conozco y yo tengo como experiencia. Antes la inteligencia era para aumentar netamente la productividad. Hoy tú te transformas para entender que hay muchos tipos de inteligencia y hay una que se está necesitando muchísimo, que es la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque ya nadie se aguanta un grito, ya nadie se aguanta un golpe, un malestar, no. ¿Y por qué no? Porque las emociones son medidas por el mismo circuito que mide el dolor físico. Entonces, si tú tienes claro eso, entiendes que cuando alguien se siente mal, además porque, ojo, tú tomas la decisión en realidad de sentirte mal, eso ya lo miraremos en otros procesos. Cuando alguien se siente mal, la percepción del dolor, la percepción en el cerebro del dolor es medida por el mismo circuito que mide el dolor físico. Es decir, que alguien sentirse mal es como si le hubieran metido una patada, le hubieran dado un golpe, le hubieran dado un puño, le hubieran... lo que fuera. Es igual. Técnicamente es igual. Se mide de la misma manera en el cerebro. Antes se vendía por la capacidad de dominar, por la capacidad de tener poder. Ahora vendes desde el ejercicio holístico, desde el ser, desde la parte integral y cómo le resuelvo esta vez para que sea feliz, realmente sea feliz. Antes era el volumen de las importaciones, ahora es la personalización. Es el, hey, ven, yo te resuelvo tu problema, pero ven, charlemos, te resuelvo tu problema. Y con lo que tú tienes en tus manos, en tu cabeza, en tu conocimiento. Antes la estabilidad era permanente. O sea, antes yo creo que en tu familia tuvo que haber pasado, pues, porque esa era la antigua normalidad. Era que la gente salía del bachillerato, empezaba a trabajar, de repente lograba una universidad, se graduaba, tenía un puestico mejor, pero seguía trabajando. Se graduaba de su título universitario y después se graduaba en la jubilación de su vida. Ese era el modelo antiguo. Esa era la estabilidad. Entonces duraba toda la vida casado con una marca. O sea, lo voy a decir de otra manera. 40 años en la misma silla. Muy fuerte. Para mí, muy fuerte. Y el trabajo lo elegíamos pensando en qué condiciones tenía yo en ese trabajo. Si en ese momento tú escuchas todo eso, por allá hay algo que te dice, ey, sí, ese antes era fatal. Y te pregunto, ¿y tú qué quieres para ti ahorita? El mundo cambió y no te pidió permiso para cambiarlo, para cambiar las cosas, para evolucionar, para mutar. Entonces aquí viene la pregunta que siempre hago es, ¿tú para qué estás acá hoy? ¿Cuál es la razón para que estés acá hoy? ¿Para qué? Ojo, no por qué. ¿Para qué estás acá? Entonces, dentro de lo que yo evalúo en los procesos de transformación, las personas me dicen, hey, no, normalmente yo estoy acá es para conocerme a mí mismo más a fondo, para salir de esa zona de confort en la que me encuentro, para saber más sobre ese rollo, ese cuento de las habilidades blandas, de las soft skills que llaman, para dejar de vivir una vida que me,
que me delegaron. Es brutal cómo lo aprendimos en el ejercicio de desbloqueos mentales. Ahí te das cuenta realmente que entiendes a quién eres leal a tu clan. A propósito, ese es un taller que hago solamente a los compradores del libro y que debido a que no pudimos trabajar con todos los compradores del libro el mes, bueno, en la sesión de este mes, voy a seguir haciendo esa sesión mensual. Entonces, si alguien la quiere repetir, si alguien ya compró el libro, ya vio la sesión y la quiere repetir, no hay problema. Con mucho gusto, pues, siga para tener el gusto de atenderlo, pues. Pase, ven, nos vemos ahí en la sala. Requisito estar en el canal de Telegram, lo único. André, me llegó tu mensaje, pero me llegó tardecito. Creo que tengo un problema aquí con el internet, no sé. Dice André, no, para nada, haciendo referencia que no tiene límites por pedidos mensuales. Tiene un formato, pues, así como de lo que normalmente traen los multiniveles, las ventas por catálogo y eso. Vale, gracias, André. Entonces seguimos. ¿Qué me han dicho también? Dejar de vivir esa vida prestada, que ya saben, taller, uno mensual, dos jornadas, una de noche y otra sábado en la mañana. Transformarme porque mi profesión no ha servido. No sé si sea tu caso. Y si es tu caso, pues estás bien, o sea, vamos bien. Este proceso es para ti. Porque si tu profesión no te ha servido, eso quiere decir que estudiaste algo que prácticamente te obligaron, no le encuentras el sentido profundo y por eso no lo has podido desarrollar. Esa es la razón. Rosalía dice, ¿la información de la actividad para los compradores llega a Telegram? Sí, señora. Sí, señora. O sea, ahí comparto la información, después la he compartido más uno a uno también. Ya cuando es comprador, ya la comparto uno a uno. He creado dos grupos en WhatsApp para los que son compradores. ¿Vale? Del libro. Ahí en WhatsApp comparto la información con los compradores. Cuando compran, yo le doy los enlaces a los grupos directamente. ¿Listo? Otra de las razones que han encontrado las personas que han pasado por este proceso es, ¿y para qué estás acá? Para visualizar quién voy a ser. Porque quién soy ahora, como que, hey, estoy en el punto A, soy este. Tengo que ir para el punto B siendo este. Porque ya vi que por acá no funciona la cosa. Es para visualizar quién voy a ser. Y para cumplir los sueños personales, no los de otras personas. Por esa razón, básicamente, tú en este momento, si estás acá en esta sesión, es porque te sientes acá. ¿Listo? Ojo, y les digo, esto es diferente de la presentación de Vendela a la mente inconsciente de tu cliente. Pueden ver en los videos. ¿Qué ocurre en tu vida en este momento? Que tú te encuentres con mil objeciones, que no sabes conectar, que no sabes qué está ocurriendo. Además, hay una incertidumbre ahí. Y seguramente estás peleando por precio. Y te estás matando y te estás desangrando porque no sabes cómo reaccionar en este proceso de las ventas, del cambio de paradigma y de las ventas en ese cambio de paradigma. ¿Yo a dónde te voy a llevar? ¿Cuál es el punto B? ¿Cuál es esa tierra prometida en este proceso? ¿Cuál es tu oportunidad? Tu oportunidad es esta, mira. Yo te garantizo que tú, si tú sigues en este proceso hasta el final, tú vas a encontrar cuál va a ser tu bandera de guerra. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a identificarla. Tú vas a entender cuál es la tribu que estás liderando. Vas a entender cómo crear valor desde la experiencia de vida que tú tienes. Y vas a entender tu valor. Bueno, no tu valor desde el valor que entregas como tal, sino el valor que percibe la mente inconsciente de tu cliente. ¿Qué es lo que él siente que compra? Vas a entender eso en este proceso que vamos a hacer de aquí el domingo. Vas a entender esas cuatro cositas. Con esas cuatro cositas que comprendas, ya estás andando el camino de la persuasión. Ya puedes decir, hey, yo, persuasor. Ya empiezas a andar de una manera un poquito más profunda. Ya no es solamente entender, que de eso se trató el podcast, haciendo un repaso rápido, el podcast que está en Telegram, habla de los principios básicos de la persuasión, o sea, qué es la persuasión, porque esto no es manipulación, cómo funciona la lógica biológica del cerebro, el cerebro, la mente y el cuerpo. Todo eso está ya en Telegram y por eso no pienso hablar hoy. Después fuimos un poquito más adelante y empezamos a entender los principios de persuasión
basados en el sistema de activación inconsciente de las personas, así de los clientes, pero pues es del ser humano en general. Entonces, por eso yo les he dicho que una venta es cuando tú incluso le dices a tu esposa, hey, quiero que salgamos a cenar, quiero invitarte a cenar. Eso es una venta. Y te estás jugando ahí un papel de buen esposo, de buen compañero, de buena pareja. Entonces, eso es una venta. Hay que lograr que te la compren. Y no todo el mundo la compra. Por eso siempre hay que entender la importancia de todo lo que haces y la profundidad. Entender que todo ya empieza desde el otro. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos en 7 días, de lunes a domingo. Terminamos el próximo domingo, si Dios quiere. Y el día domingo tú vas a estar en el punto B, te lo garantizo. ¿Te garantizo? Sí, claro. Tienes que hacer lo que te voy a decir que hagas para que puedas llegar al punto B. Porque si no haces lo que te pido, parce, yo puedo empujar todo lo que yo quiera desde acá, pero la transformación es tuya. Yo ya la viví, lo que te cuento desde acá es, si se puede, lo podemos hacer, te puedo explicar, estoy dispuesto a explicártelo, a enseñártelo, a darte los formatos, los talleres, todo lo que quieras, pero la transformación es tuya. Y ahí sí, como dice el cuento, yo te muestro la puerta y hasta te ayudo a abrirla, pero tú eres el que va a tener que atravesar esa puerta, encontrar ese camino y empezarlo a andar. No hay de otra. Esa es la noticia y ese es el panorama y por eso lo quiero dejar súper, súper claro. Hoy te voy a mostrar 3 caminos. 3 caminos que no te los he contado. Estos son otros 3 caminos diferentes a los anteriores que hemos visto en el reto. Y te voy a decir que al finalizar este proceso, esta semana, tú vas a haber hecho una serie de ejercicios de desbloqueo de tu mente para activar tu cuerpo. ¿Qué quiere decir? Los que han visto el proceso, y vuelvo a Telegram, vuelvo al sitio web de cómo hablar para no cagarla.com, ya saben que todo activador genera producción hormonal y movimiento osteomuscular. Si desbloqueas tu mente, si reprogramas tu mente, logras otro tipo de hormonas y otro tipo de movimiento. Mejoras incluso en tus estados biológicos del cuerpo. Tiene salud mental y salud física. Estos cambios que vivimos acá son totalmente transformadores. Entonces, te garantizo que si desbloqueas tu mente, tu cuerpo se va a activar mucho más. Mira, no hay nada tan teso, tan fuerte en mi vida, pues lo he identificado, que sea algo así como encontrar la razón de ser de tu vida, entender el valor que tú tienes, lo que tú significas para los demás, porque es ahí cuando tú sientes que te ponen una super turbina a la espalda, puedes salir con toda y puedes despegar en la vida y sientes que no tienes techo, no tienes límite, que el límite es el punto más alto de la creatividad que te permitas, del sueño que tú tengas. Ahí logras entender eso. Cuando encuentras tu propósito, pues esto es maravilloso, esto es mágico. Por eso cambiamos del tener al ser. Esto es una cosa fundamental. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a conocer esos caminos, vamos a unirnos a la tribu Persuasores. Voy a dejarles en este momento para salvar responsabilidades, para que ustedes estén tranquilos y sepan y tengan todos los enlaces posibles. Entonces, por favor, quien no esté en la tribu, únase a este canal que es el canal de Telegram. Quien no esté en el sistema de listas de correo, por favor, únase. Inscribiéndose en este formulario que está acá. No, hasta el formulario viejito. Sí, mea culpa, mea culpa. Miren, una de las cosas más fuertes a las que me he enfrentado en este proceso, y aquí les aclaro una cosa, mejor hecho que perfecto. Mucho mejor hecho que perfecto. ¿Por qué razón? Porque me han faltado mucho. Para este lanzamiento me faltó muchísimo, muchísimo, y lo reconozco. No envié los correos electrónicos, no hice las publicaciones en redes, pero no me importa. ¿Por qué? Porque lo grabo y lo mejoro. Esta vez no lo pude hacer con todo lo que he querido, pero ya sé en qué me estoy equivocando, ya sé que la próxima vez lo puedo hacer un poquito mejor. Y aquí aplica el método Kaizen. Mejora un poquito, mejora un poquito. Lo que estoy haciendo es consistentemente mejor de lo que estaba haciendo el año pasado por mí mismo, por mi existencia y por la de los demás. Mejora un poquito, mejora un poquito. Mejora un poquito. Entonces ahí está el otro formulario y el anterior, pero no importa, regístrate ahí y seguro te van a llegar los correos electrónicos de actualización de todo lo que estamos haciendo. Básicamente esa es la tribu Persuasores. Ya que me sigas en redes sociales, dale, nos vemos en redes, @osabuena, en la red que tú quieras, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en Twitter,
En YouTube me buscas, por ahí estoy como Oscar Balbuena, no estoy como arroba Osabuena, o de haber una cuenta Osabuena, pero viejita y no, ya no es mía, pues. Entonces esa puntualmente no. Pero sí la puedes identificar porque los videos que están ahí son más actualizados, mucho más actualizados. Aprendiendo que la neurociencia sabe esto desde hace décadas. Así lo vamos a hacer esta semana. Yo les voy a enseñar cosas que eran un misterio para el ser humano de a pie, como nosotros, a personas comunes y corrientes. Esto era un conocimiento restringido a los super, hiper, mega neurocientíficos del mundo. Entonces tú tienes que tener un super laboratorio, tienes que tener unas super condiciones neurocientíficas para poder entender cómo funciona el cerebro. Hoy en día hay muchas cosas que se han entendido. ¿Yo qué he hecho? ¿Cuál es mi superpoder en todo este tema? Mira, yo tengo un superpoder, es que entiendo patrones y aprendo cómo resumirlos. O sea, y los puedo contar un poco más sencillo. Lo que va a hacer claramente es ahorrarte energía. Tiempo, esfuerzo. Hey, no te vas a tener que ver todos los videos de Facundo Manes. Yo te voy a contar los más importantes para entender la persuasión. Si ya quieres entender otras cosas, hey, ese es otro camino y no es conmigo. Pero te voy a contar lo que he entendido para entender la persuasión, valga la redundancia. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en estos días. ¿Y qué significa que hagamos todo eso? Que te voy a enseñar a persuadir. Te voy a enseñar a persuadir persuadiéndote. Cuando empieces a entender lo que estamos haciendo en este proceso, lo que yo estoy haciendo en todo este proceso, vas a empezar a mirar con otros ojos diferentes, más objetivos, ni bueno ni malo, más objetivos, lo que ocurre en un proceso de conexión más profunda y mucho más fuerte. Acuérdense, esto es más fuerte y más profundo que el reto de venderle a la mente inconsciente de tu cliente. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ahora te pongo el balón en tu cancha, te pongo el trompo en la uña y eres tú quien decide tomar esa decisión de transformarte. Cuando la tomes, tienes que tener claro que esto es un proceso. El proceso es simple. ¿Qué necesita? Concentración y foco. Si no te concentras y no haces foco, no vas a pasar. No vas a progresar, no vas a mejorar, no vas a evolucionar, no te vas a transformar. Una vez incorporado, nadie te lo quita. Esta vaina es un superpoder. O sea, y te pasa lo de los cual Avenger. O sea, cuando muta Spider-Man, o sea, difícilmente se le va a quitar ese superpoder. Cuando empieza a mutar Hulk, en las que se ve para quitarse el superpoder porque no puede. Esto es un superpoder. Cuando lo incorporas ya no te lo quitas. Y esto es una vaina buenísima porque es incorporar algo que, yo insisto, cada vez que puedo, esto te va a servir solamente hasta que te mueras. Aprendes persuasión y mejoras la capacidad de conectar no solamente con clientes, sino con la raza humana. Y eso te va a servir hasta el día que te mueras. Porque hasta ese día te va a tocar conectar con las personas. Entonces vas a mejorar todo tu material de soft skills para enfrentar ese mundo de otra manera totalmente diferente. ¿Eso qué quiere decir? Que si es posible otra tierra, otra visión, otro panorama, si es posible, debes obsesionarte con esa tierra prometida. Debes obsesionarte con eso. Solamente quien se obsesiona con resolver un problema es quien lo puede llegar a resolver con efectividad al final del día. Ahora tú tienes que pensar en si quieres cambiar ese evento de cumplir los sueños a otro en caso de que estés empleado o empleada en alguna marca en este momento. O si estás ahí, quieres mantenerte, dale. Yo no tengo problema con eso. Lo importante es que te das claro que le estás cumpliendo los sueños a otro. Y trabajar allá debe hacerte sentir muy confortable, muy cómodo, para que realmente lo disfrutes. Hey, y hay personas que sí. Tengo un amigo muy querido, que es más, quiero invitarlo a estos procesos para que ustedes lo conozcan. Es un cerebro genial. El tipo dice, hey, yo sí, a mí me gusta ser empleado. Lo que pasa es que el tipo de empleo de él es un empleo de gerencias de alto nivel. Él dice, es que las multinacionales necesitan quien las gerencie. Y él, sí, tienes toda la razón. No, no se me ha ocurrido, pero sí, tienes toda la razón. Las empresas grandes necesitan quien las lidere. Sí. Él decía, yo no quiero ponerme a sacar una empresa para que crezca. Me va a demorar mucho. Yo quiero disfrutar ya estando arriba.
como empleado. Esa es mi razón de ser. Y claro, su realidad también cambia un montón. Si quieres ser empleado, disfruta lo que estás haciendo, pero que te apasione, que te llene, que sea la base de tu ser, que las condiciones sean favorables para ti, para tu familia, para tu disfrute, para tu goce. No conseguir dinero cambiándolo por la salud para después perder tu dinero para volver a adquirir la salud que perdiste. Ese no es el truco. Y deja los límites actuales. Vas a reafianzar o agrandar la zona de confort. O sea, te va a llevar a otra zona de confort. Más grande, más cómoda, más tranquila, más relajada. Con muchas más habilidades adaptadas para sobrevivir a esta era que ya llegó para quedarse. ¿Qué necesitas para todo este proceso? Siempre, siempre, siempre. Lápiz y papel, lápiz y papel, lápiz y papel. ¿Por qué lápiz y papel? Porque mejor escribir. Cuando tú escribes a mano, el cerebro conecta más las neuronas. Diferente de cuando escribes en el compu o en el cel. Es muy diferente el proceso creativo. Entonces, por más que sea que pareciera como coger un lápiz y un papel hoy en día, pero no, conectas mejor contigo mismo, grabas mejor, funciona mejor, lápiz y papel. ¿Qué necesito de ti? Actitud, mucha actitud, mucha actitud. Me ha gustado mucho el trabajo que hemos podido desarrollar con esta tribu, porque es apasionado, es entregado, es un trabajo ya de la puntualidad en adelante, todo está funcionando muy, 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 muy bien, y gracias por eso a ustedes. Porque si han encontrado el valor, lo están demostrando de esa manera. Y de todo corazón se los agradezco. La puntualidad, lo acabo de mencionar. En caso de que no puedas llegar puntual, porque hay problemas, no todo el mundo tiene el mismo horario, puedes verlo en diferido porque grabo todas las sesiones, todos los encuentros, las masterclasses y los invitados ya por medio que va a tener. Mañana, si todo nos sale como estamos esperando, vamos a estar al aire con Mario Méndez. Mario es un comunicador y psicólogo que el tipo es buenísimo para el tema de neuroventa. Es mi máster, es mi mentor en neuroventa. Yo tuve la certificación de neuromarketing y neuroventa con él. Y él está aplicando el modelo de Vía LAF. Pero, agrego, ojo, porque aquí yo les he dicho, esto no es solamente ligarnos a un modelo. No, no, no. Yo me formo en el modelo de Vía LAF, pero también meto otra cosita de neurociencia también que he podido encontrar. Meto otra cosita de otras realidades que he encontrado. Mario tiene unas realidades también, unas experticias de él que son maravillosas. Y está muy en el mundo del desarrollo de las tribus laborales. Cómo crear los equipos de trabajo, pero de una manera también muy, muy, muy chévere. Entonces quiero que ustedes escuchen a Mario contando toda esta historia que él tiene para contar mañana, ¿vale? Sobre cómo adaptarse a toda esta nueva realidad desde las palabras y las experiencias de él y las formas como él utiliza. Además que es un pedagogo excelente. Entonces quiero que ustedes lo conozcan y disfruten con él. Sí, porque, o sea, ahí sí como el cuento, siempre yo. No quiero que conozcan a otras personas que han sido mentores míos y que me entiendan el por qué terminé metido con estas personas. Generan valor, un tinto con ellos es un valor grandísimo, es delicioso. ¿Necesitas conexión a internet? Bien. ¿Necesitas un dispositivo? Bien. ¿Necesitas agregar este proceso a tus prioridades? Si no agregas el proceso a tus prioridades, vas a decirme cosas como, hey, Oscar, aquí no me puedes decir que no tienes plata porque es gratis. Este proceso de lunes a domingo es gratis. No, si me dicen no tengo tiempo, definitivamente no tengo, es porque este proceso no está en tus prioridades en este momento, ni bueno ni malo, simplemente no está en tus prioridades en este momento, no es tu tiempo, realmente no es tu tiempo. Llegará el momento en que te enchubes, definitivamente dirás, hey, no, esto de la persuasión no es para mí, esto es otro rollo. Bien, respetable, ni bueno ni malo. ¿Crees que puedes llegar hasta el final? Si tienes esa convicción, lo vas a hacer. Si no, no lo vas a hacer. ¿Qué necesitas para creer realmente? Abrir tu mente. Mario Alejandro, me dice, Mario Alejandro, en mi país son 12 horas. Ya llevas tiempo.
Sí, ya llevamos, Mario, llevamos, nos conectamos en ese momento aquí en Colombia, son las 13 horas, las 1300, es la 1 de la tarde, ya llevamos una hora conversando sobre todo este proceso y me tomo el tiempo y la molestia porque es importantísimo sentar las bases de lo que vamos a hacer esta semana, para que tengamos totalmente claro que esto no es que, hey, no, ayer me dio por hacer un proceso de transformación y vengan y miren lo que les voy a contar. No, yo lo llevo creando, llevo mucho más de un año porque esta es la evolución de una metodología con la que empecé hace 4 años. Voy a compartir el video, sí, señor. Todos los encuentros que vamos a tener esta semana van a compartirse. Es más, de hecho, esto es un ejercicio de demostrar pues, que sí estamos haciendo el tema en vivo, que me interesa hacerlo en vivo realmente y por eso leo el comentario tuyo y lo voy resolviendo de una vez en tiempo real. Y bacano que todo el mundo se compenetre, se meta, participe, chéverísimo. Porque yo les he dicho, a mí me gusta que esto sea una charla. No, no, no quiero que se vuelva un tema de, ay, vamos a escuchar solamente a Oscar. Sí, Mario Alejandro, porfa, regístralo. Mira, ven, te dejo estas dos direcciones, por favor, Mario. Uno es el canal de Telegram y otro es el sitio web de Cómo Hablar para No Cagarla. Por favor, únete al canal, regístrate en el sitio web para que tú puedas participar en el proceso, ¿vale? Y te lleguen todos los correos. Garantices que te llegue la información sobre todo a tiempo, ¿vale? Claro, cuando la envío. Hoy no envié. Entonces, claro, en ese ejercicio. Pero sigo en el proceso. ¿Listo? Entonces, eso es lo que necesitas para participar en esta semana. Sobre mí, les cuento rápidamente, yo me dedico a desnudar la conducta inconsciente de tus interlocutores. Me dedico a enseñarte eso. Me comprometo a transferirte ese conocimiento, incluso cuando tu mismo interlocutor no sea consciente de la conducta que tiene. Y eso ya lo hemos venido probando en este proceso de transformación. Nos hemos dado cuenta de las mentiras que nos decimos inconscientemente. Y insisto, ni malo, ni bueno, ni culpas, ni culpables. No es el caso. Si tú de repente estás acá y dices, no, es que yo quiero entender por qué a mis papás me trataron con... Hey, vas a entender para qué lo hicieron, no el por qué, para qué lo hicieron. Y vas a entender que no hay culpables. Ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían, punto. Por eso terminamos cada uno de nosotros siendo así. Entonces, por eso es importante esa pregunta, el para qué hacemos lo que hacemos. Si nosotros nos preguntáramos esa vaina, cada vez que ocurre algo en la vida de nosotros, no necesitaríamos venir a este proceso. O sea, ya con eso que aprendan, ya resolvieron el cuestionamiento, yo para qué estoy aquí, qué hago acá, y cuál es mi futuro, y mi destino, y mi propósito, y mi kikai, y mi vaina. Ya con eso la resuelves. Entonces, te contaba, Mario, que todo empezó en el 2017 con mi primera metodología Persuade, Enamore y Vende. Y después de eso empezaron a aparecer una serie de oportunidades, porque antes yo era docente, catedrático en universidades. Pero cuando empecé a entender que mi metodología generaba valor, todo se transformó. Clúster Textil de Ibagué, Cámara de Comercio de Ibagué, Universidad de Ibagué. Empezó a haber una serie de transformaciones de marca personal, de mí como persona, de mi cuerpo como tal. La bajada de peso, la cambiada del look and feel mío en este momento. Me empezaron a llamar para motivar pelados, por ejemplo, del SENA, para que entendieran ese compromiso de la marca personal. Terminamos con Mario, aquí estamos perdón, una foto con Mario Méndez, quien les digo que nos va a acompañar mañana. Y terminamos dictando clases en Uniandinos para los egresados de la Universidad de los Andes, en la ciudad de Bogotá, hablando sobre marca personal. Cómo esto influye realmente en la vida de hoy. Puntualmente, un curso para LinkedIn. Terminé siendo invitado al máster inmobiliario y a raíz del ejercicio que tuvimos en 2019 en máster inmobiliario, me invitaron nuevamente este año a participar. Ya hicimos la sesión de este año. Eventos como el Marquetazo, que era un evento para congregar empresarios, para hablarles solamente rollos de esa transformación digital que teníamos que vivir. Esto es prepandemia, ¿no? Acompañé a gente, a empresarios de la Cámara de Comercio del Cauca. Súper bonito estar allá, además que Popayán es precioso. Fui invitado como speaker al WordCamp, el Congreso de WordPress en el año 2019 para finalizar. Tuve la posibilidad de participar en Campus Party. Por eso les digo, miren, esto es real. O sea, cuando tú encuentras tu Ikigai, cuando tú encuentras tu propósito y te conectas con esa vaina, eso es una cosa brutal como te permite crecer. Y antes de esto, yo les digo, o sea, solamente me limitaba a dar clases en una aula cerrada y ya y no más y punto. Después de esto, yo dije, hey,
quiero ser conferencista, keynote, o sea, conferencista clave. Y empecé a trabajar para eso. Y ahí empieza esa transformación. Fui líder regional del programa Empresario Digital para los consorcios que manejaban este rollo. Líder regional de transformación digital para el programa de transformación productiva PTP. También a través de los consorcios que manejan estos temas. Fui formador de la empresa Concreto en temas de ley 1581-2012. He trabajado para Parquesoft Tolima como formador también. Y en últimas, llego a una conclusión puntual. Y ahí aparece una lealtad familiar para los que ya están relacionados con eso. Yo soy hijo de docentes. Entiendo una lealtad familiar. Lo que pasa es que para mí en ese momento no es una acción de reparación, sino es una acción de sanación. Yo reparo, conecto, agradezco, libero, sano y continúo porque digo, hey, soy formador por convicción. Me encanta ayudar, incidir en la vida de otros para transformar sus vidas, me encanta. Hasta este momento histórico, en esta línea de tiempo, llevan más de 2.500 personas formadas de diferentes partes del mundo. Pude formar gente en Australia, en Estados Unidos, virtual, claro, al final lo puedo hacer. Y hacia el final del 2019 es que arranca la locura y yo digo, hey, voy a escribir un libro, ya sé que se va a llamar Cómo hablar para no cagarla, lo que no sé es cuál es la portada. Empiezo a hacer una serie de A-B test, de pruebas A-B de la portada, la hago en LinkedIn, una de ellas. Después de molestar mucho por WhatsApp, por estados en WhatsApp, en Facebook, en otros. Y terminan estas dos, enfrentándose. Y después de enfrentarse estas dos, pues nada, ya todos conocen el resto de la historia, que es que ya termina ganando la portada a la izquierda. Y aparece el libro que también algunas personas han mostrado muy generosamente en los videos y en las fotografías que están ahí del libro. Entonces termina funcionando esta portada, tiene 3.200 reacciones en dos días prácticamente, 420 comentarios y ahí 47.000 visualizaciones además. Y ahí yo tenía un mentor en ese momento que se llama Jorge Aldrovandi. Jorge es director de estrategia para Babel Team, estrategia digital. Babel Team es una de las empresas que atiende los procesos de Érico Rocha. Busquen quién es Érico Rocha. Érico Rocha es uno de los tipos que más vende en el mundo de habla portuguesa, en el Brasil. De los tipos que más, o sea, a él no lo pueden dejar hablar 3 horas porque vende 13 millones de dólares en 3 horas. O sea, son Guinness Record. Digámoslo así, son récords mundiales de ventas. Son unos salvajes en ventas. Jorge es un tipo que además de un excelente señor, una excelente persona, ha entendido toda esta mutación del tener al ser, de que no es el dinero, sino resolver problemas. Todo eso lo tiene supremamente claro y lo comparte con una grandiosidad, pues, una cosa bárbara. Estaba ahí y Jorge me decía, hey, Oscar, mira eso porque ahí está pasando algo, ahí está ocurriendo algo. Entonces, listo, lo empecé a observar hasta que llegó el 2020 y empecé a contarle a la gente cómo hablar para no cagarla. Eso de dictar clases en Uniminuto con la gente de Código Social Media, con la gente de la Cámara de Comercio de San Andrés y Providencia, con Grupo Creategia de Vladimir Clavijo, que es uno de mis mentores también, que con gusto va a participar con nosotros el día sábado, si Dios quiere. Empezamos a trabajar como, bueno, esto ya, sí, final del 2019-2020, empiezo a trabajar como entrenador corporativo en la Cámara de Comercio de Bogotá, también como entrenador de toda la línea de Natura a nivel nacional, entrenador del Banco Caja Social a nivel nacional. Trabajo con la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja en formación de marketing digital. Y en lo que llevamos de este año, pues ya ustedes lo saben, vamos en el desarrollo del canal. 215 personas suscritas a este canal. Retiremos 2 que somos mi esposa y yo. El resto son amigos conocidos, las FARC, ¿no? Familiares, amigos recomendados y conocidos que empezaron a unirse y personas que han llegado también por pauta, por recomendaciones, porque una persona le cuenta a otra. Publiqué una versión demo del libro en LinkedIn para quienes no lo han comprado lo puedan leer, van a leer el primer capítulo y puedan saber de qué se trata, qué va el libro, cuál es el rollo del libro y lo tengan ahí gratis en sus manos. Entonces estas personas, uno le contó a otro, otro le contó a otro, otro le contó a otro, ahí lo han ido compartiendo de una manera súper bella, súper bonita y muchas gracias a todos ustedes por hacer eso y eso ha ayudado a que mejore la cantidad de personas suscritas al canal, que lleguen otras personas y nada. Estas son las fotos de algunos de los compradores, dedicatorias.
fotos que me han mandado de ahí, mira, estoy tomando notas del libro, y yo decía, ¡ey, qué locura! O sea, yo nunca me imaginé que esto realmente pudiera pasar. Y ocurre, ocurre, pero ocurre porque estoy en mi Ikigai, estoy en mi propósito, estoy en mi sentido de vida. Ya tengo 3 grupos de mentoría en ese momento, todos gratuitos. Esos son todos gratuitos. Y en esos 3 grupos de mentoría, siempre los pilares básicos de lo que yo ofrezco están basados en procesos neuro, son neuroemoción, neurocomunicación y neuroventa. Esos son los 3 pilares para mí fundamentales en este rollo de la persuasión. Porque no puede haber, o sea, primero entendemos la emoción a nivel cerebral, segundo entendemos cómo conectar con el cerebro del otro, y es por último entendemos que cada conexión, cada comunicación tiene que terminar en una venta. Porque difícilmente no, hey, está a día. Sí, bien, siguiente. Esas no son las conversaciones que tenemos. Hey, ¿tú qué vas a hacer hoy? Hey, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Hey, ¿cómo vamos a resolver los objetivos que tenemos para este proyecto? Todas las conversaciones que tenemos realmente profundas e importantes se vuelven una venta, es un negocio familiar, personal, de pareja, con los hijos, con los vecinos, pero se vuelven un negocio. Entonces, ahí hay que entender, listo. ¿Qué vamos a vivir en estas 4 masterclasses? Entonces, en la masterclass número 1, la oportunidad de la nueva era digital, que ya creo que está sobre la mesa, está puesta sobre la mesa. Vamos a entender la oportunidad que esta nueva era nos ha dejado. Y además que llegó para quedarse porque esto no tiene de para atrás. La masterclass número 2, que la vamos a vivir el miércoles próximo, ahí vamos a ver el método. ¿Cuál es el método? El método de la persuasión. ¿En qué está basado? ¿Qué es ese rollo de neuroemoción, neurocomunicación y neurociencia? Como es, pero no voy a explicar el tema de la biología básica, no, porque eso lo expliqué en otros momentos. Entonces, aquí voy a explicar el método. ¿En qué consiste puntualmente el método que estoy manejando yo en cómo hablar para no cagarla? Eso es lo que vamos a hacer en la masterclass número 2. En la masterclass número 3, vamos a hablar de tu transformación en persuasor. ¿Cómo es que tú te puedes transformar en persuasor? Y ahí te voy a contar que todo lo que yo hice, ya lo he modelado para que tú lo puedas asumir. ¿Qué necesito de ti? El compromiso, el enfoque, el que lo pongas como prioridad, que ya te lo había dicho. Ahí vas a entender con transparencia qué es lo que la persona quiere realmente y que pues, te puedan poner 1000 objeciones, lo que sea, vas a pasar derecho. Perdón. Y en la 4ª masterclass, tu decisión para decir yo soy persuasor. En la última masterclass vamos a poner una ventana de oportunidad para que tú puedas realmente vincularte a una tribu VIP de persuasores, a otro nivel. En esta tribu que estamos haciendo, vamos a sacar otro nivel de tribu más exigente, más dedicada, más enfocada, donde vamos a entender que hay 3 caminos para poder andar. Entonces, está el camino de herradura, que si hay gente de fuera de Colombia, entiendo que sí, Mario Alejandro, estás fuera de Colombia, ¿no? ¿Pero eres de Colombia, Mario Alejandro? Mientras me contestas, voy adelantando. El camino de herradura es el camino más incipiente, más básico. Está la carretera y está el aire. Son los 3 caminos que tienes. En la carretera, bueno, el camino de herradura es frustrado y peligroso. El que esté todavía andando por el camino de herradura, cuidado, de pronto se mata. De pronto se mata. Ya les voy a explicar por qué. En la carretera es un camino acertado. Ya tomas unas decisiones diferentes de tu existencia, pero de todas formas aún hay incertidumbre. Hey, yo quiero liberarme de todo este rollo del jefe, del día a día, de que tengo un trabajo y gano plata, pero no me siento bien. En una vez en una formación, hablando, combinando el rollo de biodescodificación, una niña me decía, Oscar, a mí me duele la mano derecha. Listo, ¿cuál es tu mano dominante? La derecha. Listo, la mano dominante es la mano con la que yo peleo y me defiendo de cualquier cosa que esté ocurriendo. Si a mí me duele la mano dominante, normalmente implica que el dolor, ¿qué evita que yo haga? Que agarre la herramienta, que pelee, que coja algo. ¿Qué te pasa con tu trabajo? Puntualmente, porque siempre pregunto, trabajo, pareja, familia, pues. ¿Qué pasa con tu trabajo? Dice, no, pues bien, gano bien. Bueno, ganas bien, pero tu cara no es de goce, no es de disfrute. Sí, ¿no? O sea, gano bien y me gusta porque gano bien. ¿Qué importa si uno se siente mal desde que gane bien? Al final del mes, el cheque que recibes te quita el dolor. Yo decía, bueno, ojalá sea cierto y se te quite el dolor de la mano. Si quieres que se te quite el dolor de la mano, retírate de ese trabajo. Ahí te va a quitar.
Entonces, con algo de vergüenza y con la mirada abajo, hasta ahí llegó la conversación, pues, que ella me indicaba que no iba a dejar su trabajo, porque era su tabla de salvación, era lo que ella necesitaba, pues, para sobrevivir. Está bien, para sobrevivir, no para vivir. Y ganaba muy bien, no tenía vida, pero ganaba plata. Fuerte, fuerte, pero es la realidad. Entonces, ahí está el camino de herradura. Ese es el camino de herradura. Frustrante y peligroso. En la carretera tú dices, hey, va a tomar unas decisiones, bacano, chévere, pero no tienes la preparación y la conciencia full para poder tomar ese camino de la carretera. Entonces es acertado, pero con incertidumbre, estás patinando en muchas cosas. Y está el aire, que ya cuando levitas, o sea, cuando vuelas, y no levitas por soberbia, ni no, 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 no. Es cuando ya entiendes que, hey, para que el piso ya ve si puedo volar. Me quedando por acá, si es que tengo el aire. Ya cuando llegas a entender que hay un camino que es el aire, empiezas a volar realmente en el proceso. El camino del aire es optimizado y enfocado. Y ahí tú entendiste la maleta de viaje que tienes y entiendes cómo llevarla realmente. En el camino de herradura ocurre una cosa súper simpática, es que ahí están las personas, ¿no? Y de repente a alguien se le ocurre algo y llega ahí. Y dice alguien, va y le pregunta al tipo más juicioso de la empresa, el que más caso hace, el que más. Bueno, hey, imagínate que tengo una idea de un emprendimiento buenísima, es que yo quiero hacer esto y esto y esto y esto y esto. Tengo, por ejemplo, un caso real de una niña que ha estado en mis procesos, una amiga de formación, y me decía, no, yo estoy en mi casa sembrando maticas bonsáis, matas pequeñas. Y las estoy vendiendo. Yo decía como que, hey, eso se vende. Me decía, tú no te imaginas. Alguna vez hicimos un taller de cómo crear la historia detrás del producto. Y aplicando eso, puf, qué cambio en la percepción del producto. Porque ya, claro, ya uno no veía el cactus. Veía la simbología detrás del cactus. Compraba la historia. Porque al compartirla, después de haberla comprado, o sea, tú ibas y comprabas el cactus y después lo compartías con tu pareja. Tu pareja te iba a agarrar a besos, te iba a comer a besos el resto del día, porque era la historia la que le daba la magia a la matica. Era otra cosa totalmente diferente. Entonces, si un tipo de persona de estas, y ahí le dice, estando empleada, otra persona que también es empleada y quiere hacer otras cosas, sencillamente no va a ocurrir algo diferente a que la otra persona le diga, ay, no, eso no se va a vender, eso no va a ocurrir, eso no va a pasar. Y no vas a prosperar en eso. Pero ¿qué está ocurriendo en ese momento? Que a la persona a la que le preguntan simplemente encuentra una posibilidad de depositar todas sus inseguridades y todas sus frustraciones en otro que apenas está empezando y tiene la gana. Y eso es lo que logra hacer. Entonces el otro, ay, no, bueno, por lo menos lo intenté. Lo intenté. Yo quería ser emprendedor y quería salir adelante, pero pues no he logrado hacer absolutamente nada de eso. Y si este man tiene razón, claro, no sé, qué idea tan loca la mía, quería hacer algo así. Entonces, cuando tú me preguntas a mí en ese momento, hoy en día, hey, quiero hacer X cosa, por más loca que parezca, yo te voy a decir, sí, dale, que sí se puede, sí se puede, sí se puede. Lo que pasa es que hay que entender dónde está la gente. Y ahí para eso hay un proceso que es entender tu buyer persona, entender. Y esas son las técnicas de marketing digital. Pero sí se puede. Sí puedes ser feliz con lo que tú sabes hacer, con esa esencia profunda que tienes en tu interior. Sí lo puedes ser. Tienes que preguntarle a la persona correcta, es lo único. Entonces, en ese camino de herradura, antes te decían, tienes que obtener un título universitario, tener un jefe, saca un posgrado, un máster y un doctorado, si puedes tres doctorados, búscate el trabajo estable, da gracias que tiene un trabajo y pilas a mantenerlo, porque no hay que te echen y después donde consigue otro igual. La meta es hacer plata. Y llegar al fin de semana, ¿no? Odio los lunes, qué rico que es viernes, porque detestas el lugar donde estás. El trabajo no implica un lifestyle, o sea, no se combina con tu estilo de vida. Y aparecen mitos como por ejemplo el de las multinacionales. No es que si trabajas en una multinacional te va a ir mucho mejor porque ganas en dólares, ganas más plata, ganas mejor. Y jubílate y vive una pensión al final de tu jornada, al final de tus años, de tu existencia. Y ese fue el camino de herradura que siguió por mucho tiempo. Válido en su momento, ahora no. Ahora no. Ahora no, porque ahora hay otros caminos, como el camino de la carretera.
cuando tú ya entiendes que te sales del camino de herradura y hay un lugar que se puede transitar en otro vehículo, ya te metes a ese nuevo lugar. Ahí es donde intentas emprender, dices, hey, sí, yo quiero vivir de lo que a mí me gusta, te autoempleas. Te autoempleas porque el día que tú no trabajes, o sea, si ese día te enfermas, te jodiste, o sea, ese día no facturaste. Quieres responsabilizarte de las cosas, pero no sabes todavía cómo, no sabes cómo, por dónde hacer las cosas. Quieres hacer las cosas aún por dinero todavía. Estás entendiendo ese nivel de perfección entre el quiero servir y quiero ganar. Todavía estás en esa dicotomía. Quieres ganar y ayudar, pero no encuentras ese momento perfecto para hacerlo. ¿Cómo, mamá? No sé, mamá. Perdón, porque ustedes saben que el plajo se nos metió a la casa, ¿no? Aprovecho y les presento. Ven, saluda. ¿Será? Hola. Y él es Martín, del que me la pasa hablando todo el tiempo. No sé dónde. Ay, creo que está allá arriba la tablet. Búscala, pero dile a mamita que te la ayude a bajar, ¿vale? Exacto. Listo. Ahí aprovecho para, mira, Luz Dari te dice hola, Martín. Dile hola, Luz Dari. Se fue mamá, saludé a Luz Dari. Esto, hacer esto en un trabajo normal sería complicado. Es muy loco. El trabajo se nos metió a la casa y tenemos que respetar eso. Estamos en el hogar. Bueno, sigo. Hay pocos ingresos cuando decides tomar la carretera. Hay pocos ingresos. Sabes que hay algo allá que te llama y que te dice y que te jala, pero todavía no has sabido cómo monetizarlo bien. Solucionas muchas cosas, no hay un foco todavía. Y crees aún que hay muchas personas que te pueden comprar. Como que todo el mundo, no, es que esto es para todo el mundo. Es una solución pues deliciosa y chéverísima para todo el mundo. Hay miedo al actuar. No tienes certezas todavía y reina la incertidumbre en tu cabeza. Cuando sales de la carretera y empiezas a volar, tú te das cuenta que, o sea, ¿para qué voy en línea recta? Y no tiene sentido. Ya buscas tus proyectos, creas tú mismo incluso puestos de trabajo, te responsabilizas de tu existencia, de ti mismo, desde el lenguaje que ya lo hemos trabajado. Entiendes que el dinero es una herramienta y no es el fin. Entiendes que puedes ganar ayudando a otros. Entiendes que entre más sirves, más ganas. No solamente dinero, más creces, más te desarrollas, más te profesionalizas, más mejoras, más evolucionas. Solucionas un problema. Aprendes a resolver uno. Yo resuelvo solamente un problema, el problema de la persuasión, de cómo desnudar la conducta del otro en menos de 5 minutos. Eso es lo que yo hago. Ese es el único problema que yo resuelvo. No resuelvo más. Retiras el techo de tus ingresos. Antes estamos acostumbrados a que tenés un salario. Mira, si yo me fuera a emplear en este momento, no sé, tal vez aspiraría a un salario de ¿qué? ¿4 millones? ¿5 millones? ¿6 millones? Tal vez. O sea, ¿cuántos trabajos hay de ese valor aquí en Colombia? No nos vayamos para Colombia. Aquí en Ibagué. En Ibagué un trabajo promedio es para un profesional con más o menos experiencia. Estamos hablando de 2 millones. Mucho en Ibagué. Mucho. Ibagué es una de las ciudades con mayor desempleo que hay. Hay gente que puede decir, no, es que tú estás en Ibagué, es un vividero buenísimo, sí. Un trabajadero, perdón con mi ciudad y todo, pero es horroroso para trabajar. Estamos punteando, pero en las listas de desempleo a nivel nacional, como región, como ciudad. Es difícil para sostenerse acá en Ibagué sin trabajo. Puede ser muy barato y todo lo que quieras, y chéverísimo para vivir y cerquita todo y bien. Pero pues sin trabajo es muy complicado. ¿De qué lado? Cuando retiras el techo de tu ingreso, te liberas de otras cosas muy fuertes y empiezas a entender que puedes llegar a desarrollar la seguridad sin apego. Sin apegos a un puesto de trabajo, sin apegos a una geografía, sin apegos a personas, sin apegos. Es que yo necesito que este man que es el diseñador gráfico se siente aquí al lado para yo verlo. No, ¿para qué? Es lo que trabaja en la casa, hombre, que sea feliz y que a sus hijos y a su mujer, pues, o a su marido, pues, es una niña que estás contratando, lo que sea, pues. Y aquí aparece un verbo súper poderoso en nuestras vidas que es elegir.
Y quieren que les cuente, yo elijo incluso mis clientes. Yo no recibo a cualquier cliente. Yo ya sé cuál es mi cliente y cuál es la persona con la que sí quiero trabajar, pero ojo, también entiendo cuál es la persona con la que no quiero trabajar. Eso ya lo entiendo también. Con quien no quiero ni que se me arrime. ¿Por qué? Porque me causa alergia. Esa persona no la dejo entrar en mi vida. Que no quiero perder mi salud y mi tranquilidad. ¿Cuál camino deseas recorrer? Es el punto de hoy. ¿Cuál es el camino que quieres andar? Mientras entiendes cuál es el camino que vas a andar, vamos a retomar, y aquí conectamos lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Es este cuadro. ¿Cuál es el problema? Bueno, hay un problema que tiene tu cliente, que es el que tú sabes que puedes resolver. El que tú sabes que tú encontraste una forma de resolverlo que es muy fuerte, y aquí arrancamos el primer taller de hoy, y que es un problema súper fuerte, súper teso, súper heavy, que tú encontraste una forma de resolverlo y lo haces bien. Lo sabes hacer, lo disfrutas y te pagan, y además te pagan por resolverlo. Y ese problema está basado en tres activadores fundamentales, que son el miedo más profundo de las personas relacionado con ese problema, el esfuerzo más grande que está haciendo para conseguir el éxito. Ahora, ojo, dependemos siempre de la definición del éxito, que eso es una definición subjetiva. Por eso es la realidad de esa persona, no la mía. Y dependemos de cuál sea la fuente de placer que esa persona utiliza o quiere o busca para poder sentirse bien y sentirse tranquilo. Y ponía yo un ejemplo ante esto, es que si yo compro, por ejemplo, una torta para un cumpleaños, la fuente de placer mía no es la torta, la fuente de placer mía es la sonrisa de mi hijo cuando ve la torta de chocolate entrando y poniéndose esa torta en la mesa. La fuente de placer mía es la sonrisa de mi hijo. El que mi esposa me mire y me diga, Eri, ¿te acordaste bien, chévere? ¿Cuál era la torta? Qué bacán. Esa es la emoción que a mí me va a dar placer y felicidad. La cara de mi hijo, no la torta. La cara de mi hijo. Cuando entendemos eso, entendemos que nuestro producto no es lo que facturamos. Tiene otras connotaciones. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Entonces vamos a arrancar. Vamos a hacer una cosa que es el viaje del héroe, el viaje del usuario. En el viaje del usuario entendemos cómo es que ocurre y cómo es que fluye todo el proceso de contacto, desde que nadie sabe de ti hasta que ya te han contratado y pasa un tiempo después, o sea, se termina el contrato y sigue tu relación con tu cliente. Antes, durante y después. Pero fíjense que no importa el antes y el durante y el después. Miren que todos los cuadros, lo único que cambian es el color. ¿Eso qué quiere decir? Que antes, durante y después siempre ocurren estas cosas. Siempre el usuario realiza unas acciones. Siempre existen unos puntos de contacto. Siempre hay que estarnos preguntando, porque eso ocurre, es qué está pasando en la acción que está haciendo el usuario en ese momento. ¿Qué está pasando en su vida, en su pensamiento, en su ser, en su existencia? ¿Qué está ocurriendo allá? ¿Qué está sintiendo profundamente? Porque estamos redireccionando nuestra existencia a una tendencia en este momento que, insisto, no es una tendencia de moda rápida, sino es una tendencia humana. Y es al ser. Y si nos enfocamos al ser, tengo que empezar a entender cómo siente esta persona. ¿Qué es lo que siente? ¿Para qué lo siente? ¿Cómo lo vive? Y evaluar, por último, miren las caritas felices acá. Evaluar cómo, perdón, para hacerlo necesitaría ponerlo en modo normal de la presentación. No me funciona acá. De esta manera, ahorita lo vamos a hacer. Evaluar cuál es el estado emocional de la persona mientras que ocurren estas acciones. Aquí vamos a entender que en todas estas acciones que están ocurriendo en este momento en el mercado y que pudieran conectar contigo, hay unos puntos de contacto en los que tú puedes tocar a ese usuario. Pero para poder tocar a ese usuario, tú tienes que tener la conciencia de que estas acciones están ocurriendo, poder llegar a él. De lo contrario, pues no vas a poder tocar a esta persona. Entonces, vamos a ver un ejemplo que hice hace poco con un amigo y es, él es abogado y es abogado de empresas de emprendimiento. Bueno, de emprendimientos, pues, negocios de emprendimiento.
Resulta que los emprendimientos tienen unos problemas muy serios, es que cuando se quieren conformar como empresas ya formales, pues, ante una cámara de comercio, normalmente no saben hacerlo. O sea, siempre que alguien desarrolla un emprendimiento, normalmente lo desarrolla por el saber hacer. Yo sé hacer bizcochos, yo sé hacer pasteles, yo sé hacer empanadas. Entonces, listo. Entonces, piensan que la base del funcionamiento empresarial reside en la receta del producto, en la forma de lo que hacen, pero no es tan así. Cuando empiezan a entender que formalizarse implica otras situaciones, otros contextos, entonces empiezan a entender, hey, ¿qué necesito? Ah, necesito la minuta de conformación. Minuta, miércoles, eso ¿dónde se consigue? ¿Eso qué es? ¿Eso quién lo hace? Ah, pues lo hace un abogado. Ah, bueno, entonces empieza a buscar en Google qué es lo que debe hacer ante el problema que se le ha presentado. Ojalá ya lo tenga el emprendimiento andando y lo demande, por ejemplo. O tenga una situación con un cliente, una situación incomodísima, y el cliente esté ya maluco a punto de la demanda, todavía no lo ha demandado, pero lo tiene súper azotado, súper ya agotadísimo emocionalmente. Entonces, ¿qué hace el emprendedor? Normalmente empieza a buscar en Google qué debe hacer ante el problema que se le ha presentado. Eso fue lo que encontramos con Omar. Un saludo a Omar, estás viendo esta grabación. Empieza a buscar en Google qué debe hacer ante el problema que se le ha presentado. Después de que hace esa acción, va a otra acción y lista las posibles técnicas y comprende cómo se resuelve el problema. Técnicas de resolución del conflicto, ¿sí? Entonces ya sabe que si el problema que se le presentó fue por la ley 1581, fue por la ley de seguridad y salud en el trabajo, por la ley 1581 de datos personales, o seguridad y salud en el trabajo, o por un tema de garantías, o por calidad. O sea, ya empieza a entender qué fue lo que ocurrió y cuál es el procedimiento técnico, el procedimiento legal. Empieza a entenderlo. Y ya entiende cómo se resuelve el problema. Ojo, entiende cómo se resuelve. Esto no quiere decir que él sea capaz de resolverlo. Son dos cosas diferentes. Entender cómo se resuelve, resolver el problema, son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué razón? Porque si lo quisiera resolver él, me imagino que en algunas situaciones le exigen que lo represente un abogado y él no es abogado, fin de la discusión. O sea, ya él no pudo, pues, representarse a sí mismo. Necesita un abogado. Un abogado que entienda, y él no va a hacer 5 años de proceso de formación para resolver el problema que tiene ahí. No lo va a hacer. No va a dejar de ser quien es para ser otra persona. No va a ocurrir. Después, ¿qué hace? Socializa con otros emprendedores y le refieren grupos de emprendimiento. Es lo que nos hemos dado cuenta porque él se mueve en el mundo del emprendimiento. Yo también, de una u otra manera, he sido formador de grupos de emprendimiento, entrenador en Elevator Pitch, en todo lo que tiene que ver con comunicación y contenido digital, creación de contenido digital. En los grupos de emprendimiento, tú sabes que tú llegas y preguntas algo, hey, ¿alguien sabe cómo resuelvo este chicharrón que tengo? Y salen 10 personas a ayudarte y te dicen, hey, mira, sí, tengo un amigo que hace tal cosa, tengo otro que tengo, mira, este te ayuda con esto, este te ayuda con otro, ta, listo. Y empiezas a entender que si tú ya sabes cómo resolver el problema y socializas la cosa, lo que van a ocurrir al final es que te van a recomendar abogados. Entonces, la persona ya entiende más del tema, lo han ayudado a crecer, lo han ayudado a entender. Pregunta después por redes sociales y por grupos de WhatsApp, hoy en día ya por Telegram también. Hace la lista de todas las recomendaciones que le hicieron las personas, de los prospectos, de los piscos que pueden resolver el problema. Solicita una cita con cada uno de los expertos. Participa en las reuniones de descubrimiento. Una reunión de descubrimiento es cuando tú conoces a alguien. Empieza a entender el método de la persona, el carácter de la persona, el nivel de conocimiento, el desenvolvimiento, la soltura pues en el proceso, si realmente demuestra que sabe el rollo. Esa es la reunión de descubrimiento. Después hace un análisis de costo-beneficio, es decir, pone a funcionar, ¿quién se acuerda cuál hormona? Los que han pasado ya por procesos, los Dari, Q, ¿te acuerdas cuál es la hormona? André y Camilo Pulido. ¿Cuál es la hormona que hace el análisis del costo-beneficio? A ver, los cojo corticos. Bueno, sigo mientras se acuerdan cuál es la hormona. Ahorita les digo. Después, ¿qué ocurre? Toma la decisión y elige a la persona experta que le va a resolver el chicharrón. Solicita información contractual, empieza a medir, sigue, toma la decisión y procede a contratar al elegido de ese proceso. Ese es el proceso. Bueno, si no se acordaron de la hormona del costo-beneficio, es la dopamina. Es la que constantemente en el cerebro rige la relación del costo-beneficio. ¿Qué ocurre después?
Entonces, bueno, eso fue el antes, ¿no? Ahora vamos a analizar el durante. Entonces, durante es cuando ya hay un contrato firmado con la persona, o por lo menos una orden de servicio, y ya te han dicho, necesito que hagas esto para mí. Listo. Ya ahí se formalizó el tema y ya hay un dinero de por medio, un contrato de por medio. Ahí tú haces un planteamiento de cronograma de actividades, en este caso con el abogado. El abogado te dice, mira, vamos a hacer este tipo de eventos en tales fechas. ¿Por qué? Porque es cuando los juzgados abren, cuando te pueden atender, cuando lo que sea, whatever. Entonces, ya te hacen una planeación de cronograma de actividades. Después se procede a ejecutar las actividades. Aquí está en 5 cuadritos. Pues esta vaina puede tomar 5 años, 10 años, 20 años, ¿no? Están peleando una herencia. ¡Puf! Siéntense y esperen acostados. Esos sentados se van a cansar. Planteamiento de cronograma, entonces ejecución de las actividades. Y después de eso se realiza el proceso de evaluación de las actividades que se han llevado a cabo. Normalmente con el abogado. ¿Para qué? Para saber si el tipo sí lo hizo bien, no lo hizo bien, qué hizo mal, en qué se equivocó, si se hiciera un proceso ideal, digámoslo así. Después, la persona se comunica con el abogado para recibir el resultado. Normalmente el abogado lo llama a uno y dice, Oscar, mira, ya salió una respuesta pues, del juzgado, una providencia. Entonces te contamos que la herencia de los 3.500 millones de dólares que estamos peleando ya es tuya, puedes ir a recogerla, a reclamarla. Entonces, bueno, recibes el resultado y si el caso concluye, hasta llega la asesoría. ¿Qué ocurre en algunas situaciones? Es que el chicharrón se enreda. Pero resulta que venía una sucesión, una herencia, pero después de la sucesión llegó otra persona y a pelear la herencia. Entonces, ahí se empieza a enredar la cuestión. Recibes la herencia, pero entonces te demandan porque ese inmueble tenía algún problema por allá de otro lado, que no estaba en el proceso, bueno, qué sé yo, cualquier cosa ocurre y se te enreda el proceso. Entonces ahí revisan si vuelven a empezar a hacer otro planteamiento de cronograma de actividades, porque es como un devolverse otra vez a contratar otro servicio para volver a aplicar. Sería una fidelización si fuera el caso y el abogado mismo pudiera resolverlo. Hay veces que cambia el enfoque. Ya no puede ser él, debe ser otro. Entonces, hasta ahí llega, se evalúa si puede volver a empezar y puede. Y sí, perfecto. Si no, pues. Y después viene el después. En el después es cuando ya se ha estrechado la mano del usuario. Mira, toma tu producto, toma tu servicio. Muchas gracias por haberme comprado. Pico y chao. Vemos. ¿Ahí qué ocurre? Si la persona está activando unos procesos de calidad, es normal que te pida que te evalúe, que te, participe en un proceso de seguimiento. ¿Cómo vas? ¿Reclamaste las cosas? ¿Cómo te fue en el juzgado? ¿Qué te ha dicho el juez? ¿Te han vuelto a llamar para algo? ¿No? Listo. De repente el abogado debe saber más cosas que uno, ¿no? Obviamente. Pero pues está el tema del contacto personal. Hace poco tuvimos el parto de mi esposa, nacimiento de nuestro segundo hijo, de Tomás, y uno anhelaría que a veces el mundo de los médicos llamara, ¿cómo sigues después de que ya me contaste en la última llamada que estaba re mal y que un internista te ha mandado para internarte en una clínica? ¿Cómo te fue? ¿Y te curaste? ¿Te sanaste? ¿Qué pasó? Entonces hay que empezar a entender los estados ideales emocionales de las relaciones. Llegarán a conclusiones en que, hey, esto no es de mi incumbencia, esto a mí de verdad no me toca, esto de verdad es que a mí para qué. Y llegarán a entendidos en los que realmente hace falta conectar con las personas y hace falta entender el estado emocional. Porque si tienes, con una carita roja que tengas, ya te digo, la estás, como el título del libro, la estás cagando, ¿sí? Porque nadie quiere sentirse mal. Por el contrario, el mercado más grande que existe hoy en día es el mercado del afecto. El mercado donde es el ser, quiero que me traten bien, que me trates bien, que me ames en el proceso de negociación. En esa venta, que me des amor. Siempre simbólicamente. Nunca lo exigimos de esa manera, pero siempre lo exigimos simbólicamente. Hacemos una pataleta a la mamá como transferencia afectiva, hacemos una pataleta al papá como transferencia afectiva.
somos una lealtad familiar. Pero siempre es buscando afecto y aceptación del clan. Normalmente, la mayoría de las cosas es de esa manera. Por eso es tan importante entender ese proceso de esa manera. Ah, bueno. Me vuelvo aquí al ejercicio. Yo les voy a dejar a ustedes este ejercicio para que lo hagan. Bueno, entre hoy en la tarde y mañana. Y el miércoles podamos retomar este ejercicio. Y ustedes me cuenten cómo les fue. Si alguien quiere comprometerse con ese proceso para ustedes, yo les dejo esta guía. Quiero que ustedes hagan el de ustedes propiamente. Entonces, ¿cómo seguiría el tema? El punto de contacto. A ver, bueno. Empieza a buscar en Google qué debe hacer ante el problema que se le ha presentado. Si es un abogado, perdón, si es un emprendedor, y empieza a buscar en Google, los puntos de contacto en la acción número uno es cómo contactará con el abogado. Ah, entonces sencillo. Por ejemplo, un blog, un podcast, un videocast. ¿Qué significa? Ah, que es que el abogado tiene un canal en YouTube donde hace videocast y cuenta cómo se solucionan las cosas, de qué se trata el problema, ni siquiera cómo se soluciona, de qué se trata el problema, qué ocurre, qué puedes hacer en caso de tener un problema como este. Y así empiezan a encontrar a este personaje, por ejemplo. ¿Qué está pasando en esta acción número uno? ¿Qué está pasando? Digamos que es una demanda, una posible demanda por daños y perjuicios en tratamiento de datos personales. Entonces, lo que está pasando es que el usuario, el emprendedor que tiene el problema, seguramente está afrontando un momento de mucho, mucho miedo, porque se le viene pierna arriba una demanda por malos procedimientos en el uso y el tratamiento de datos personales. Entonces, ¿qué está pasando? Tiene un problema con el tratamiento de datos personales que puede acabar con su emprendimiento. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. ¿Qué creen ustedes que siente esta persona en esta acción número uno? Va a sentir tristeza, frustración. Ojo, no es que siente con respecto a mi marca, no. Esa persona en este momento está sintiendo tristeza, frustración. Dejemos estas dos. ¿Qué pasa si yo con tristeza y frustración encuentro un blog de un tipo que es abogado, que entiende las cosas, que sabe y me está contando gratis sin cobrarme una consulta? Me está enseñando de qué se trata la ley 1581. Me dice, hey, tómate un curso gratuito de ley 1581, que es que esto es buenísimo para que entiendas cuál es el problema que tienes. Y ya después de eso, después de que entiendas la ley con mi curso gratuito, ya con mucho gusto puedes pasar aquí a mi consultorio y hablamos ya puntualmente del tema. Aquí empieza a ocurrir una cosa, es que se empieza a activar la dopamina en el cerebro de las personas. Empiezo a recibir mucho sin tener que pagar. Porque no es el momento de pagar. Todavía no. ¿Por qué? Si tú no le enseñas a las personas cómo resolver sus problemas desde ahora, alguien más lo va a hacer. El éxito está en que seas tú quien lo hagas. Porque no hay mejor cosa para un negocio que un cerebro agradecido. Si la persona se conecta con tu blog y vive esta experiencia, por esto decía que necesita que fuera en este formato de presentación. Si la persona llega a tu blog y tiene esta sensación, te felicito, excelente, lo estás haciendo desde ya muy bien. Pero si la persona llega, descubre que no, lo que quería hacer era sacar la plata porque llegó y tú le dices en el blog, ah, no, sí, es que imagínate que yo con mucho gusto te digo de qué se trata esto, pero te cobro 200,000 pesos por la consulta, porque toda consulta genera honorarios, según los abogados, ¿no? Entonces, si tú llegas y te enfrentas con eso, y no, al carajo, o sea, voy a encontrar a alguien que sí me ayude y me genere valor. Ahí empezamos a entender la generación de valor, la producción de valor de mi parte para que el otro tenga la percepción de valor. Entonces, ahí empiezo a entender cómo creo
contenido o cómo co-creo contenido, porque dependo de que el personaje me diga, ay, sí necesito ese contenido, sí necesito saber de este tema, sí necesito saber de qué ayuda esto o lo otro, sí necesito saber más. Si la persona tiene tristeza y frustración y vive una experiencia con carita verde, con carita feliz, el enganche con esta persona va a ser brutal en ese momento. Y empezamos de entrada generando una percepción positiva. ¿Qué ocurre cuando generamos una percepción positiva en el cerebro? Que el cerebro empiece a entender que yo no te quiero matar, que yo no te quiero robar, que yo no te quiero estafar, que yo no te quiero, yo no voy por tu dinero. Esa es la situación más importante que se debe generar en esta primera etapa del antes. Y cuando la persona tome la decisión de comprar, realmente haya sido la persona quien haya tomado la decisión de comprar. Yo no le vendí. Yo lo único que hice fue generarle valor a la persona para ponerle el valor generado sobre la mesa para que esa persona lo consumiera sin ningún compromiso, sin ningún tipo de enlace, de anclaje, de obligatoriedad, ni nada del estilo. Porque cada vez que alguien se encuentra en una situación de esas, se siente presionado y se siente mal. Nadie le gusta las cosas porque lo obliguen, a nadie. Vamos a hacer eso mismo, este mismo ejercicio para todos los cuadros del ejercicio. Ahora, si tú quieres decir, hey, no, yo quiero hacer mi propio proceso, fantástico, mejor, mucho mejor. Lo pongo como caso de ejercicio de esta sesión para que tengas una guía. Si te sirve la guía para adaptarlo a tu proceso, bacanísimo, excelente. Dale, haz lo que es lo que a mí me interesa. Que sea tu transformación. ¿Listo? Y después lo vamos a hacer de esta manera para el después. Antes, durante y después. Te pido que analices, por favor, con esta guía, todo lo que está ocurriendo en tu universo, en tu mundo, desde antes de que te conozcan hasta después de haberte conocido. Para que empieces a entender cómo estás conectando profundamente con las personas. ¿Listo? Pues aquí vas a llegar a una pregunta. ¿Será que yo sí voy a ser capaz de resolver todo este proceso, este chicharrón, esta? Depende de ti, es lo único que te puedo decir, es depende de ti. Depende de ti, porque es muy posible siempre y cuando hagas lo que te decía, en donde decía, ¿qué necesitas? Necesitas tiempo, dedicarle tiempo, papel y lápiz, hacer los ejercicios, hacer las cosas. O sea, tú sí puedes, el método es fácil, es rápido y brutalmente sencillo. Lo que necesito es que tú te pares en firme pues en este proceso y digas, sí, yo lo quiero hacer, yo lo voy a hacer, tomo la decisión y lo voy a hacer. Eso es lo que necesito que hagas. No te demoras mucho, en realidad, es muy sencillo, es muy fácil y es muy rápido. Las personas que lo hagan y me lo envíen, me comprometo a revisarlo. Me comprometo a revisarlo y hacerles apuntes fuera de la masterclass, ¿sí? Pero me comprometo a revisarlo y hacerle apuntes. Compromiso, me lo tienen que enviar antes del miércoles a la hora de la masterclass del día. Ese día haré un ejercicio ya al aire diferente del del día de hoy, ¿vale? Haremos un resumen rápido de hoy, pero voy a hacer un ejercicio diferente ese día. Entonces, quien quiera hacerlo y quien quiera contar con ese apoyo, con el mayor de los gustos, le colaboro. Les voy a ayudar gratuitamente en este proceso de transformación de esta semana. Si lo hacen, o sea, si ustedes me dicen el lunes de la semana entrante, hey, Oscar, es que por ahí todavía tengo el archivo, te lo voy a pasar. Yo te voy a decir, listo, con mucho gusto te cobro. ¿Listo? Mario, lunes, miércoles, viernes y domingo, 12 del mediodía, hora Colombia, Greenwich Meridian Time, -05, ¿vale? Camilo, me lo envías al correo indicando que es el viaje del héroe de Camilo, por ejemplo. Les dejo mi correo acá. Mírmelo a este, por favor, que es el del proceso. hola@comohablarparanocagarla.com. ¿Listo? Yo con mucho gusto les colaboro haciendo la revisión de ese ejercicio que ustedes estén haciendo. ¿Listo? Esto es fundamental. Ya los que me conocen saben que no lo digo en chiste ni nada. Esto es hilar fino. Miren que lo de hoy ya lo estamos basando en procesos previos. Por eso
importante, si no has hecho el proceso previo en Telegram, por favor, dale, mírate los videos, métete a la página de cómo hablar para no cagarla, para que puedas tomar el proceso completo de todos los videos. El proceso gratuito, véndele a la mente inconsciente de tu cliente y aumenta tus ventas. Aquí está el acceso directo, en el chat. Por favor, tómenlo y utilícenlo ahí. Entren directamente a todo el resumen de lo que vimos, las 6 sesiones total que tuvimos la vez pasada. ¿Listo? Fue un día de presentación y los otros, transformación. Aquí empezamos presentación y de una vez empezamos con contenido. Y ojo, porque les voy a cerrar con otro ejercicio que era del ser. Yo les dije, esto no puede ser solamente tema técnico, sino que también tiene que tener una transformación desde el ser. La guía de hoy se llama La Rueda de la Vida. Yo les voy a pasar esa presentación en PowerPoint, como tal, la del ejercicio. Les voy a pasar la presentación del ejercicio porque el otro es mi rollo, es mi carreto, pues. Voy a pasar la guía del ejercicio, ahorita más tarde, del viaje del cliente. Les voy a pasar ya esta guía que está acá. Se llama La Rueda de la Vida. Este es el microtaller número 1, el microtaller para hoy. Yo les voy a pedir el favor, se los había prometido la semana pasada. Les dije que lo íbamos a hacer en esta sesión. Y lo cumplo ya mismo. Y permítanme porque... Ahora ya no sé qué lo hice. Listo. La Rueda de la Vida es de un poder impresionante para yo entender qué es lo que no está funcionando muy bien en mi vida, precisamente. Y aquí les cuento otro dato. Esperen un segundo, por favor. Envío el documento. Oh, por Dios. ¿Saben por qué? Me dice que no pasa el archivo por... Oh, por Dios. Bueno, nada que hacer. Envío el archivo al canal de Telegram. Bueno, aquí los que no estuvieron en vivo igual pueden participar offline. Listo, publicado en el canal de Telegram, por favor. Pásense a Telegram en este momento y abran su documento La Rueda de la Vida. Les voy a explicar ya mismo cómo es. Esto es para que ustedes lo resuelvan ya a su ritmo, a su velocidad. Es decir, estamos a pocos minutos de finalizar. Les he dicho, las masterclasses tienen una duración de 2 horas a 2 horas y media, más o menos. Puede ser un poquito más. Es decir, no hay un momento en que yo les diga, no, es que ya hasta acá hay punto. No. A diferencia de los retos sencillos, que son 45 minutos, estas masterclasses, vamos hasta que nos agotemos, pues. Ahora sí, no, normalmente no paso más de 3 horas, pues. Es un poco agobiante. Tu rueda de la vida. Tengo otro proceso que se llama Power Clan. En Power Clan me he enfocado mucho en la relación entre padres e hijos. Ya se han dado cuenta que mi trabajo es holístico, es integral. No me voy solamente por el tema de ventas. Venga, mejoremos un poquito al ser humano. Hagamos mejores seres vivos para poder vender mejor. Al final, el chiste es conectar. Entonces, después les hablo de Power Clan, pero básicamente todo esto nace de cómo hablar para no cagarla. Esta es una versión de cómo hablar para no cagarla, versión familia, digámoslo así. Y es de osa buena. Este ejercicio, siéntanse libres de compartirlo. O sea, todo lo que ustedes reciben en los procesos de transformación, por favor, siéntanse libres de compartirlo con las personas. Inviten a sus familiares, amigos, conocidos y recomendados. Invítenlos a participar en el canal de Telegram. Esto es para todos. Esto no es para unos cuantos. Esto es para todas las personas que deseen participar y que deseen crecer, cambiar, adquirir conciencia, mejorar en todos los aspectos de su vida y al final vender. ¿Listo? Entonces, esta es la rueda de la vida. ¿De qué se trata?
La rueda de la vida tiene unos ámbitos de relación de las personas. En este caso, el primer ámbito o los ámbitos de relación que vamos a analizar son la pareja, el hogar, la familia. Ojo, ¿cuál es la diferencia entre todos estos? Pareja, obviamente, la pareja. El hogar es el núcleo familiar que ustedes tengan con quien conviven en este momento. ¿Listo? Con quien haya convivencia. En mi caso, es mi esposa y mis dos hijos. Pare de contar. Mi familia ya vendría siendo lo que llamamos el clan, el proceso hacia atrás. ¿Dónde yo nací? ¿Quiénes me criaron? ¿Quiénes me configuraron mis programas mentales de adaptación y supervivencia? Y de acuerdo a eso, todo esto que está acá, ¿cómo lo vivo con ellos? ¿Listo? No es de compartir vivienda, no. Es familia de sangre. Mis amigos, ¿cómo me relaciono con mis amigos? ¿Cómo me relaciono con mis compañeros de trabajo? Después de eso vamos a un ámbito de necesidades básicas. ¿Cómo me va con mi salud? ¿Cómo me va con el dinero? ¿Cómo me va con el amor? ¿Cómo me va con el ocio? ¿Cómo me va con mi espiritualidad y mi sexualidad? Ojo, aquí vamos a entender las necesidades básicas. Esto es extrapolado de Abraham Maslow, ¿no? Abraham Maslow, de la pirámide de Maslow. Es entender los principios básicos de existencia de un ser humano, no es más. Todavía no nos metemos con Max Niff, con los satisfactores. Después miramos las habilidades de autosuperación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de habilidades blandas. Porque estamos hablando de un cambio de era y que el cambio de era cambió toda la forma de conectar. Entonces, en ese momento, ¿qué necesitamos? Iniciativa, automotivación, desarrollo profesional, crecimiento personal. Estas áreas que estamos evaluando, ustedes, a venir resolución de problemas, listo. Estas áreas, ustedes me van a, bueno, no me van a decir, en realidad eso es para ustedes. Ni siquiera compartirlo, bacano, pero pues no les voy a contestar nada de esto. Es un test de crecimiento personal, no es más. Quien ya me diga, ah, no, es que yo sí quiero hacer un proceso ya personal de biodescodificación, de bioneuro, de transformación personal, eso es otra cosa. Por interno hablamos. Pero aquí en este momento me interesa que ustedes lo hagan solitos. Empiecen a entender cómo pueden crecer en cada una de esas áreas. Primero que empiecen a entender qué ocurre en cada área. Vamos a hacer rápidamente un ejercicio, o sea, voy a responderlos a lo loco, pues. Pero quiero que vean un ejercicio rápido. Cuando yo empiezo a decir 5 es que sí me conecto con esta premisa. 5 sí me conecto con esta premisa, 5 sí me conecto, 4 también me conecto. 5 siempre sí, 4 casi siempre sí, pero a veces no. 3, a veces sí, a veces no. 2, casi siempre no, pero a veces sí. Y 1, casi siempre no, o sea, nunca. Por ejemplo, acá vemos compañeros de trabajo. Vamos a poner aquí un problema. Aquí estamos en 1, aquí estamos en 2, aquí estamos en 1, aquí estamos en 3, aquí estamos en 5. Entonces, ¿qué pasa? Lo ingreso así porque aquí me va a aparecer la rueda de la vida. Y esta es la rueda de la vida. En la rueda de la vida, aquí me empieza a decir que los ámbitos de relación, las necesidades básicas y las habilidades de autosuperación tienen unos ítems a evaluar y esos ítems han logrado unas calificaciones. En esas calificaciones, yo voy a empezar a mirar acá cómo el diagrama de rueda, el tipo telaraña, el diagrama tipo telaraña, me empieza a mostrar que los que están más hacia el borde externo son los que mejor los llevo controlados, los que mejor los llevo manejados. Y los que van más hacia adentro son los que menos forjados los tengo, los que no he desarrollado fuertemente. Entonces, estos que van hacia adentro, necesito empezar a sacarlos. Porque en la medida en que los vaya llevando hacia el borde de afuera, yo voy a tener más tranquilidad mental, espiritual, interna, como la quieran llamar. Si yo tengo más habilidad, más felicidad, más control emocional, más madurez emocional, y ya sé en qué áreas de la vida necesito esa tranquilidad emocional, yo voy a empezar a trabajar mucho más por ella. Los ejercicios de perdón, sanación y liberación que hemos hecho los voy a enfocar un poquito más. Los ejercicios de transformación personal desde el ser los vamos a enfocar un poquito más. Porque ya vamos empezando a entender puntualmente
qué es lo que ha ocurrido, que yo pueda mejorar en qué áreas. ¿Listo? Vamos a empezar a ver un poquito más. Hay cosas de las que somos inconscientes. Ya eso lo hemos venido entendiendo. ¿Qué hacer para despertar la conciencia? Entonces resolvamos este test y vamos a empezar a entender qué no está funcionando así como muy bien. Esto no es para socializar, esto no lo tienen que compartir en los chats. Esto no, acuérdense que en el chat de WhatsApp hay dos grupos en este momento activos, y en esos dos grupos activos están los grupos de los compradores del libro de Cómo Hablar para No Cagarla. Si quieren participar en los procesos de transformación de desbloqueos mentales, ya tomé la decisión de dejar los dos grupos activos. Por si alguien quiere volver a hacer el proceso, bienvenido sea, no importa. O sea, se tienen igual que aguantar la charla las primeras dos horas. Que la charla técnica igual, porque siempre la idea es que lo hago para las personas que pueden de noche y después lo hago para las personas que pueden de día un sábado. De noche lo hago normalmente martes y jueves. Perdón, miércoles y viernes lo estoy haciendo. Miércoles y viernes. Toca determinar qué semana lo voy a hacer este mes. Y lo voy a seguir haciendo mes a mes para que los compradores del mes tengan acceso a ese proceso de formación y vayamos con todos los nuevos, vamos nivelando chévere, cómodo, bonito. Quien quiera volver a conectarse, vuelve a vivir el taller. Y ya hemos visto que hay personas que pueden, con una sola, ve, qué bacano, sí, chévere, le casqué a una y mejoré en esa. Pero me faltan como 253, entonces, hey, parce, métete 253 sesiones más hasta que quedes tranquilo. No te preocupes, tranquilo, tranquila, lo que sea. Entonces, bueno, aquí en la Rueda de la Vida hay más formas para que ustedes puedan mejorar la identificación, la conciencia de esos puntos en los que pueden estar fallando para que los empiecen a poner en la lista de pendientes. Bueno, les cuento que para mañana entonces la sesión con Mario Fernando Méndez, para mañana, para mí es un honor tener a Mario ahí, conversar con él, que él nos cuente un poco de la experiencia de vida, un poco de qué hemos hecho, un poco de él qué ha hecho, un poco de cómo ha vivido ese proceso él mismo de transformación del tener al ser, de todo lo que hemos hablado hoy, para que veamos el ejemplo de él, el ejemplo de no digamos caso de éxito, el ejemplo de vida que él tiene para contar y que muy amablemente, muy querido, nos lo quiere contar en el mediodía de mañana. Vamos a hacer un resumen rapidísimo mañana de lo que hemos vivido hoy. Para quienes no se han conectado, se pongan al día, pero eso lo va a hacer en menos de media hora. Hoy ya llevamos dos horas hablando. Mañana lo vamos a hacer en menos de media hora para poder disfrutar un poco más de nuestro invitado y poderlo hacer. Y el miércoles te vas a dar cuenta de si tú sí puedes con este proceso o no. ¿Serás capaz de convertirte en un persuasor con todas las de la ley? El miércoles vamos a ver cómo es el método. El miércoles vamos a ver de qué va todo el método de la persuasión. Les voy a contar qué he integrado yo en este proceso, porque definitivamente hay caminos que los hemos visto y ahí en esos caminos tienes la posibilidad de transformarte solo y de a poco, pero con un método es mucho más fácil y más rápido. Y la idea es que hagamos nuevamente otro ejercicio práctico como el del día de hoy del Customer Journey. El miércoles vamos a hacer otro ejercicio también para mejorar y entender y aplicar este método. O sea, no se me van a ir en una sesión sin lograr un tacito de transformación técnica y además personal. Si logramos esas dos de aquí al domingo en esas cuatro masterclasses y además con nuestros invitados, créanme que el domingo van a ser diferentes. Van a transformarse, así de un poquito, pero se van a transformar. Entonces, nada, mientras tanto, un abrazo gigante para cada uno de ustedes. Muchas gracias por participar, por estar aquí. La pregunta siempre de cierre, por favor, ¿qué se llevan de hoy? Rápidamente, tienen la posibilidad de abrir sus micrófonos, no los he bloqueado. Así que, tres personas que me digan qué se llevan de hoy, y con eso, me gustaría escuchar a Fabián López, a Mario Alejandro, que son nuevos en este proceso. Gracias por estar con nosotros, muchachos. Muchas gracias por estar acá. ¿Qué se llevan de esta jornada de hoy? De todos modos, también tienen la palabra Camilo, Jorge, Luz Dari, Andrei. Cuéntenmelo todo. Estamos en la sección de espiritismo. Si están ahí, denme una señal. Fabián López, muchas gracias por la invitación. Con todo gusto y cariño, Fabián. Mario Alejandro, me gustó el concepto de los tres caminos. Gracias, Mario Alejandro.
te ayuda a diferenciar muchísimo en dónde puede uno estar ubicado, ¿no? Qué es lo que está uno haciendo y entender que si hay un mejor futuro posible. ¿En cuál te ves ubicado, Mario Alejandro? ¿Cuál sientes que estás? En la carretera al inicio. Bien, vas ahí en la mitad del proceso. Está bien. Lo que nos interesa siempre aquí en la tribu es que podamos hacer conciencia y tener unos puntos de referencia y ubicarnos. Cuando nos ubicamos, ya la incertidumbre se desaparece y ya podemos tener ideas mucho más aterrizadas. André, y conocer cada etapa por la que pasa el cliente. Óscar, aprovecho. ¿Dónde puedo ver el archivo para enviarlo al correo? No te preocupes, se los comparto ahorita en la tarde. ¿Listo? No hay lío. Ahorita en la tarde en el canal de Telegram los comparto. Con todo gusto, André. Claro, a veces no somos conscientes, y a esto siempre conciencia, 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 conciencia y emoción, conciencia y emoción. Mario, eso, ¿cómo entra al canal de Telegram? Ya te paso el enlace, Mario. Míralo, aquí está, ponle cuidado. Ahí está el enlace, Mario. Ese que dice t.me/véndele al inconsciente de tu cliente. Ese es el enlace para ir al canal de Telegram. Ahí voy a compartir, ahí se ha compartido en ese momento el de la rueda de la vida, tu rueda de la vida, y voy a compartir en la tarde el del Customer Journey. El viaje del cliente. El Customer Journey, por demás, está basado en una cosa que se llama el viaje del héroe, ¿no? Eso lo planteó Joseph Campbell. Y no se hace una película en Netflix, no se hace una película en Disney, en Hollywood, sin hacer análisis del viaje del cliente. Porque el viaje del cliente implica entender la realidad y la cotidianidad de la persona profundamente. Luz Dari, me lleva una conciencia inmensa de quién soy yo hoy. Queridísimo Luz Dari. Esto es un zarandeo, pues. Y siempre es eso, conciencia, conciencia, conciencia. No es más. Ahí está el secreto de la transformación de cada uno. Conciencia, ser conciencia, ser conciencia. Ser conscientes de a quién tocamos, cómo lo tocamos, cuándo lo tocamos, cuál es el estado emocional de esa persona. Y ahí empezamos a cambiar muchas cosas, a mejorar. El viaje del cliente, eso es trabajar y trabajar. Está buenísimo. Vendo motos y lo pondré en práctica. Dale. Uy, ahí te vas a pillar un montón de cosas. Yo tengo un ejercicio de haber trabajado con una marca de motos. Bueno, no de motos, mentiras, aunque también. Trabajé con una marca de motos y trabajé con una revista de motos. La revista se llama Bimotos. Y cuando trabajé con esa revista, la revista vivió el proceso de transformación digital. O sea, mató el impreso y se volvió netamente digital. Hice un proceso súper bonito, de crecimiento rápido hace 5 años tal vez, de migrar a lo digital y dejar de imprimir. Fue súper bonito el proceso de ellos. Jorge, la intersección entre el viaje del héroe y el Customer Journey me parece genial. Ay, yo creo que eso te va a ayudar muchísimo a entender tu página, Jorge. Acabo de conectar esa neurona. Eso te va a generar mucho valor, sobre todo para entender el sitio web que estás armando y cómo acabar de enchufarlo con esas etapas que vive el usuario, para que tú les puedas generar a sí mismo más valor a ellos. Yo creo que eso te va a ayudar a resolver mucho esa parte. Uf, a mí que sí, pero bueno. Nos vemos el miércoles, no, mentira, mañana, nos vemos mañana, martes 30 de marzo, si estoy bien. Mañana 30 de marzo, martes a las 12 del día, Greenwich Meridian Time, -05, hora Bogotá, Lima, Quito, para que sigamos compartiendo un rato, hablando de persuasión, y continuemos este camino hacia esa transformación y que ustedes puedan decir el domingo próximo, yo, persuasor. Adelante, persuasores. Nos vemos mañana, 12 del día. Un abrazo. Dios los bendiga. Chao, chao.